Bienvenidos a la nueva sección en directo, los muchachos de Charlie. Bienvenidos eh, a bueno, este programa que estrenamos hoy en el canal. Y bueno, quiero saber cómo te sentís con este estreno, Faco, que estamos acá, no sé, parecemos un eh, teleshow. Sí, muy nervioso, muy nervioso. Se, se nota lo, lo fresco de la, del nuevo programa, de la nueva sección. Así que con, con nervios, con nervios, viste, del aire, del aire. Que, que Volvemos un poco al aire después de la Eurocopa, así que con, contento. No sé si me estará escuchando bien. Vamos a ir siguiendo el chat, así que. Creo que. Nos no pueden comentar. Creo que se te escucha perfectamente bien. Eh, a mí no sé cómo se me está, estará escuchando, pero bueno, antes que nada, vamos a mostrarles ciertas cosas que armamos para, para bueno, para este, esta ocasión en especial, ¿no? Eh, perdón si se vio en negro, se acaba de ver en negro, pero es que estaba arreglando un poco las. Eh, bueno, las, eh, las cámaras, ¿no? Ahora sí. Vamos a ver. Tenemos esto que pusimos en el... Eh, ¿Cómo se dice esto? Para los arrobas y los nombres, ¿no? Primero vamos con el mío. A ver cómo sale. Ah, no, no salió. Ahora sí. Ahora sí. Estamos probando. Perfecto, creo que salió perfecto. todo... Uh, esa traba... Mientras tanto, si querés ir probando eso, vamos a estar... Les cuento a... ¿Qué pasó? A la gente no si no andás fijando eso fíjate eso tranquilo que yo mientras voy comentando a la gente que bueno tenemos un poco de todo para este para este directo en primer lugar vamos a estar siguiendo el partido del Celtic que está jugando contra el Michelin la vuelta por la, la segunda ronda de eliminatoria de Champions así que bueno vamos a estar bastante con eso también tenemos que hablar un poco el fin de semana de, de la liga de Escocia de, que arranca un poco de, va a haber un poco de Copa de Escocia de la Copa de la Liga de Escocia y también del de, de resto de los partidos de Europa que, que van a jugar los escoceses. Perfecto. Eh, hubo un pequeño corte ahí, pero creo que se escuchó todo. Así que hubo un corte en tema de cámaras. Sí. Creo que esto de los arrobas ah. está saliendo para el culo. La computadora está bueno, ya no aguanta. Eso, lo, lo, arroba, lo de los arroba. los arrobas vamos a olvidarlo. Vamos eh, a olvidarlo. Y lo probaremos para la, para la próxima. Obviamente que este es un programa que, que, que lo pensamos para, para ir siguiendo toda la semana el fútbol escocés. Y bueno, iremos perfeccionando, tengan un poco de paciencia. Eh, así que bueno, un saludo ya a Paul, a Tommy, que están ahí en el chat, y bueno, esperamos que se puedan sumar la, la mayoría, ¿no? Pues esto va a ser un, un hábito toda la temporada, y bueno, de a poco se irá haciendo conocer que los muchachos de Charlie están acá. Obviamente. Eh, así que bueno. Obviamente. Eh, y quiero mostrarles también que tenemos, que tenemos acá. Eh, Miren esto. Tenemos marcador, tenemos marcador. Eh, Midtjylland Celtic, no sé cuánto va, creo que <laughs> lo puse en entretiempo en vez de poner primer tiempo. Eh, Soy un. Sí, Ahí no, está. Eh, va, bueno, el va primer tiempo está. Ahí va 20 minutos, 20 minutos más o menos. Bien. Está 0 a 0, partido trabado. Tuvo alguna opción Eduard en un corner. Pero bueno, el partido de Ida fue 1 a 1, así que bueno, obviamente tenemos que recordar y lo iremos recordando en toda la transmisión de que. Eh, ya no está más el gol de visitante en Europa, así Exacto. que el 1 a 1 de la ida es como si hubiese salido 0 a 0, o sea, es un sí. empate. Y bueno, acá el que gana se llevará la el eliminatoria. Y si no, empatan si empatan 2 a 2 o 1 a 1, sí. lo que sea, van a ir a tiempo extra y, y a penales. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde lo seguimos, hasta donde nos aguanten ustedes perfectamente y obviamente acá el que va a seguir el partido va a ser Facu porque yo voy a estar con el tema del directo yo voy a estar contando todo sí. entonces eh, lo que nos diga Facu lo vamos a ir anotando y lo vamos a ir comentando no vamos primero vamos a los temas no vamos a los temas que eh, perdón si hace eso la cámara pero es que como estamos en llamada de Zoom siempre hace eso siempre hace eso por llamada de Zoom eh, así que no es un problema técnico sino que es problema de Zoom pero vamos bueno vamos a hablar del de primer tema que nos eh, compete, ¿no? Que es la liga escocesa. Empieza. ¿Cuándo empieza? Este fin de semana. Este fin de semana empieza y bueno, venimos con. Bueno, mmm, vamos a ver primeramente las eh, los partidos que vamos a ver este fin de semana, que son eh, los siguientes, ¿no? Ah. Sí. Estos son lo, los partidos del sábado, justamente, eh, ¿no? Lindo, sí, yo también, yo quería... Comentar que sí, es un partidazo el del Hearts contra el Celtic. Exactamente. Seguramente que se lleve todos los números. El del Ranger un poco temprano, ¿no? A sí. La, creo que son nueve y media de la mañana acá en Argentina. No, bueno, acá bueno, nos van a matar. También, yo, yo me voy a levantar a verlo, así que. Porque porque juega lindo Steven, así que. Pero no, el lindo partido y bueno, si creamos con el sí. los partidos del domingo. Eh, los partidos del domingo, a ver, no, no los tengo, me estoy queriendo matar. ¿No los tenés? No los tengo. No hay problema, lo busco yo. Perfecto. Igual yo lo voy a buscar acá también. Los partidos del domingo son los siguientes. Tal vez no lo van a ver, pero son el Aberdeen, Dundee United y el Motherwell y que eran solamente dos, jornada, dos partidos los que quedaban de la jornada del domingo. Y, bueno, a ver, ese sí, Motherwell y el el, el, el... Sí, bueno, hibernian también, un partidazo, y el de sí. Aberdeen también. A ver, el, bueno. eh, los dos partidos del, do, del domingo son los más interesantes, la verdad. Son el Motherwell y y el eh, Aberdeen, Dundee United, es bastante interesante. El New Firm. El New Firm, el New Firm justamente. A pesar de que perdió potencia en los últimos eh, años. O sea, es New Firm. Y hay un dato que no lo puse, pero, pero es un dato importante. Que es la primera vez que todos estos equipos, tanto eh, Celtic, Rangers, Hearts, eh, Ibernian, Dundee United, Dundee, coinciden en la misma liga. Es la primera sí. vez. Es una de las... Pocas veces que sucedió en la historia de la liga escocesa. ¿Con, con, ¿con qué liga nos, nos, nos encontramos, no? Para arrancar sí. eh, eh, en el canal, digamos, eso. Yo creo que faltaría para el Kilmarnock, ¿no? Digo, Estaría, bueno. Conocidos. Estaría bueno. Estaría bueno. Después es una liga es increíble, así que a disfrutarla. Exactamente. Y bueno, vamos a, bueno, vamos a hablar un poquito de, de cómo viene la mano, qué, qué podemos esperar de no solo de, de, de qué podemos ver este sábado y domingo, sino que. Llegaron fichajes. Los fichajes eh, son algo interesante que a toda la gente le, le encanta este tema de cuánto se gasta tal equipo, de esto, de aquello. Por ejemplo, en, a nivel internacional, lo que se gasta tal equipo, lo que hace este otro equipo. Pero acá en Alias Cosesa eh, estamos a otro nivel. No fichamos personas solamente. No fichan personas solamente. ¿Por qué el San Johnston se atrevió a fichar... Bueno, para alimentar a los muchachos. Bien. Importantísima. Una temporada que juega competición europea el San Johnson. Y bueno, hay que alimentar bien a los muchachos. Y, y, y bueno. Eh, Calum Davison estuvo ahí vivo. Pero, ¿qué aparatos? Sí. La gente está volviendo a los estadios por suerte, está volviendo a los estadios. La gente está pudiendo ir. Chicos que nunca habían ido al estadio eh, van por primera vez debido a la pandemia. Eh, sí. Es un momento lindo, ¿no? De que la gente vuelva a los estadios. ¿Qué opinas de la vuelta a los estadios de la gente? ¿Qué puede aportar tal vez a, no solo a los equipos sino también al ambiente, ¿no? Porque mm, recuerdo que eh, ver los partidos eh, un All Firm mm, bajaba muchísimo el nivel sin la gente. Sí. ¿eh? Sí, sí, es, es otra cosa. Es el, el espíritu del fútbol está en, en los aficionados. El espectáculo del fútbol no es lo mismo sin la gente. Eh, y, es, y es hermoso que, que vuelvan a la cancha. Eh, no sé, la verdad que, que sí, como, tal como decís, es un All-Firm un sin gente, pierde la esencia. Cualquier partido de la Liga de Escocia diría que pierde un poco la esencia porque la gente es bastante ruidosa, va, va, le gusta hacer barullo y, sí. y bueno, eh, la verdad que era, era una lástima, pero bueno, eran los tiempos que se vivían y. Y eh, acorde al contexto, bueno, no, no se podía eh, tener gente en, la, en las tribunas. Pero bueno, ya, ya creo que está volviendo un poco la normalidad de a poco en el mundo. Y, y bueno, es un, es un lindo mensaje, ¿no? Digamos. Y la verdad, eh, también es un lindo momento para ver cómo los padres, estos padres que en pandemia tuvieron a sus hijos, eh, bebés pandémicos, ¿no? Que tal vez no están acostumbrados a estar con una multitud de gente, van a los estadios. Por ejemplo, tenemos el caso de Dean McBain. <music> y están eh, bueno es otro ambiente más para ellos sí, muy, muy muy bonito muy bonito aparte que me tiran los colores así que <laughs> doblemente linda la imagen ah, y esta, esta, esta temporada comienza luego de una pretemporada eh, un poquito complicada para para, para para bueno para ciertos equipos una pretemporada bueno donde por ejemplo Celtic sufrió derrotas contundentes donde por ejemplo el sí. Rangers ganó al Real Madrid. Es verdad que un Real Madrid eh, B o C, pero... No al... sé, no sé, me gustaría discutir eso. A ver, porque yo, por ejemplo, Odrio Sola no es... No es eh, creo que es el tercer suplente. No, bueno, una cosa es decir los suplentes del Real Madrid, pero eh, por ahí hay que poner en contexto de que están enfrentándose al Rangers y, sí. y a otra liga bastante menor, digamos, hay que decirlo con respecto a la liga española. Y la verdad que yo veía jugadores como Jovic, bueno, Marcelo, que estará en horas bajas, pero... Creo que todavía tiene mucho para dar. Eh, o Oderga, me parece que Oderga es un buen jugador. Eh, no sé, Jovic, no sé si ya lo nombré, pero creo que el Aroti estaba mirando la formación sí. para ver qué había puesto y, y la A ver. que no me parecía nada mal el, el equipo. Había varios jugadores que se, se espera que puedan pelar por la titularidad y que, por ejemplo, eh, Lunin, eh, si, si no fuera por Lunin. Eh, el Rangers hubiera ganado de calle ese partido porque si ves las estadísticas es un batacazo sí. total del Rangers, o sea, le jugó a, a, aparte eso, eso ju como jugó, jugó muy, bien, jugó muy bien todo el partido, todo el partido dominó. mirá, ahí busqué la formación, la tengo acá. Sí. Eh, fue, ellos jugaron con Lunin, bueno el arquero que calculo sea suplente, pero Marcelo, Nacho, Nacho un, un buen jugador conocido, Víctor, Odriozola. Eh, Odergar, eh, Antonio Blanco, Isco, Isco, mira, me olvidaba, Isco. Eh, Lucas Vázquez, jović y Rodrigo Arriba, para enfrentarse a un equipo de Escocia y, me, y que le, le, le pasaron por arriba. Sí. Así que no, no le bajaría el precio yo. No, 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 yo no le bajo el precio. Yo creo que jugaron muy bien. Yo creo no, que. No, pero no lo decías vos. Lo se decía mucho en no, la sí. y todo No, sí, sí, sí. Por ejemplo, madridistas diciendo que bueno, esto es un partido para los chicos, esto es una guardería. Eh, no creería tanto porque el equipo de Steven Gerard es un equipo muy, muy duro eh, a la hora de, de pelear, por ejemplo, tal vez amistosos, pero también en Europa, por ejemplo. Pero, eh, Celtic, ¿qué pasó con el Celtic esta pretemporada? Eh, porque. Sí. No sé, a mí me gustaría por ahí, está bueno este espacio ¿no? para debatirlo un poco y que en comentarios también nos digan. Ahora vamos a estar leyendo preguntas también, pero yo creo que el Celtic claramente tuvo malas experiencias en los amistosos, eso creo que no. el otro, ayer estaban mirando el resumen del partido contra el West Ham, que bueno, un 6 a 2, se desvirtuó <coughs> al final, pero el trámite del partido fue más parejo. Sí. Pero bueno, eh, si quieren les doy esa de, de que en los amistosos les fue muy mal, pero <coughs> después yo lo vi contra el Michelin en la semana pasada y hablaba con algunos de los, eh, los chicos en, en Instagram o en, o en redes sociales y me parece que el primer tiempo del Celtic fue muy bueno, hasta sí. la de Beaton, la el cagadón de Beaton diría yo y que ahora vamos a hablar pero, pero después el segundo tiempo se cayó el equipo eso es cierto pero el primer tiempo fue muy bueno entonces y fue para mí, el partido oficial mira el primer tiempo yo debo reconocer sabía que podía esperarme de Postecoglu sabía que era un entrenador buenísimo y creo que ese primer tiempo me demostró lo que puede ser un con más rodaje ese equipo la verdad jugó bastante bien me gustó la, la incorporación de Abada. No sé si fue petición del técnico o qué. Pero mmm, bastante bien como jugó. A pesar de haber sido gol. debut con gol. gol. Pero además jugó bastante bien metiéndose por los espacios. Uno de sus goles. Llega por meterse al espacio cuando. cuando sale el rebote. Eh, me pareció un partido muy bueno. Pero es verdad que la expulsión de Nirviton eh, lo lastra un poco. Y tiene que hacer cambios para, bueno, dejar de ser tan incisivo en ofensiva y en meterse un poquito para atrás. Pero... Le fue cierto que también echaron a uno del Michelin, pero... Sí. Que de hecho me pareció que estaba jugando mejor con uno menos que, que después cuando quedaron en igualdad de condiciones. No, está, la verdad, bastante bien cómo jugó el Celtic, sobre todo en la primera parte, los primeros 45, bastante bien, me gustó muchísimo. Y creo que, a ver, no creo que este año... Puedan pelear al Rangers de tú a tú porque es un nuevo proyecto, pero una temporada más le damos y tal vez puede puede haber algo, algo más ahí. Eh, hay de dónde sacar, sí, sí, sin duda. hay de dónde sacar, esa es la realidad. Y en esta pretemporada también vivimos los partidos de Europa, los partidos, ya dijimos el Midland contra el Celtic, el Rangers. Pero eh... si, si querés, antes de cambiar, quiero decir una cosa más al Celtic. ¿Qué pasó? Eh, no, porque justamente hablábamos de esto, el proyecto, ¿no? y sí. estaba hablando también en redes sociales, vi que se decía de que si quedaba fuera ahora. El Celtic podía ser un fracaso. Eh, me parece que no, porque lo hablamos, de hecho, en el video que hicimos de competición europea, que el Michelin es un equipo que viene mucho más asentado en Europa que el Celtic. Exactamente. Y, y ahora yo está, estamos viendo el partido, que por cierto, van 31 minutos y está 0 a 0. Las claras fueron del Celtic y el dominio de las posiciones del Celtic. Así que eh, me parece que si llega a quedar afuera, no me parecería un fracaso. Es un proyecto que recién está empezando y si cayera. Que lo favoreció bastante el cruce. Si llega a caer en Europa para el playoff, si llega a una fase de grupo de, de Europa League, tampoco me pareció un fracaso. Eh, y habría que ver lo que hacen Liga. Pero, pero bueno, eh, no, para defender un poco a Postecoglou Nada más. No, es que no me parece un fracaso porque además, eh, justamente, este proyecto inicia con este, este comienzo tan, tan sorpresivo. ¿no? O sea, te, de una, llegas al equipo y ya tenés partidos de Europa que son decisivos sí. para tu carrera. Entonces. Es jodido, es jodido empezar de esa manera. Entonces, si queda afuera, yo creo que no es un fracaso, sino que es, bueno, ahora tenemos más tiempo para darle más atención a la liga, más atención a las copas, eh, porque el Rangers eh, puede clasificarse a fase, eh, a fase de grupos, puede estar eh, mucho, siendo mucho más competitivo en Europa. Y eso puede ayudarle también al Celtic en liga, en competiciones eh, locales, ¿no? Pero ahora sí vamos a pasar a lo que es eh, los demás amistosos, los demás partidos de Europa. Vos viste el Aberdeen. Vos viste el Aberdeen, ¿cómo viste al Aberdeen en ese partido donde ganaron 5 a 1? Que la verdad me impresionó mucho el resultado, pero quiero saber cómo lo viste vos. La, la verdad que fue una pasada ver ese partido. Eh, para nada esperado. Eh, o sea, porque una bueno vamos a hablar de el liberian era esperadísimo ese resultado. Se, sí. se veía por todos lados. Pero lo del. yo lo, lo, lo del. lo del Aberdeen no, no lo esperaba para nada. Eh, me lo pasó por arriba al Haken de Suecia, que es un yo había dicho que era un enfrentamiento que lo había un poco perjudicado, o sea, el, sí. el cruce, el sorteo al Aberdeen, así que no sé si estará en horas muy bajas el Haken, que está calculo que no, porque siempre clasifica competición europea y siempre está eh, en, en Europa League, ahora en Conference League, pero lo jugó muy bien, jugó muy bien Ramírez, eh, Ferguson metió dos golazos, jugó un, un gran partido... Y si querés, me pongo a hablar de Scott Brown y tengo para media hora, ¿eh? porque la verdad que este muchacho <laughs> tiene una vigencia que va de asistente a jugador, pero yo diría que lo de asistente lo deje de lado un tiempo porque, porque puede jugar tranquilamente. Si quieren, lo comparamos con Charlie Adam y, y físicamente está mil veces mejor que Charlie y también jerarquía de su jugadorazo. Entonces, yo, yo lo dejaría jugando si quiere hasta los 40 años a, a Scott. Pero jugaron un partidazo. Y el resultado fue totalmente merecido. Se abrió con un cabezazo, con un gol de corner pero después dominó el equipo, el equipo de la orden. Esto es importante lo que decís, eh, no solo lo de Scott Brown, porque realmente el Aberdeen en defensa es muy, muy bueno, es uno de los mejores registros de la liga, pero en ofensiva sí que le faltaba. Entonces, esto de Ramírez, de que empieza a marcar goles, es importante. Y eso tiene que ver con un video que va a salir esta semana, así que estén atentos. Sí, eh, y, y, sí porque no sé si querías después, después que hablemos de esto, hablamos un poco de fichajes, porque ahí Exactamente. Está, me comentabas que querías hablar de Ramírez y también estuve chusmeando. de de dónde viene porque uno aparece en la liga y no es que el, se conoce a todos los jugadores así que a este co colombiano eh, estadounidense sí eh, primero que, eh, primero lo que quería 30 hacer, años por cierto 30 años bueno no es una joven promesa pero puede no. ser una certeza lo que quería comentar antes de pasar si sí, a los fichajes eh, eh, y a que, era liberman era al a Libernian. yo el Livernian solamente lo pude ver 45 minutos porque me estaba muriendo <laughs> literalmente me estaba ah, falleciendo ah, Anduvimos mal la semana pasada. Eh. No, eh, anduvimos de mal sal... de salud, eh, terrible. No, no COVID, no COVID, eh, no, no COVID. Por la duda hay que hay que aclarar. Pero viste el frío, el resfríos, yo todavía estoy un poco sí. recuperándome, pero. No, yo, yo no sé qué pasa, pero tengo unos. tuve unos dolores terribles. Y entonces ese partido no lo pude ver los siguientes 45 minutos. Pero los primeros 45. Yo lo igual. Ah, bueno, me parece. Eso sí. Los primeros 45. Ahí... Los primeros 45 me parecieron excelentes del, de, del, eh, del Ibernian. Ma, eh, Boyle, Boyle creo que fue el jugador del partido, todo el rato desbordando por banda, todo el rato tirando centros, todo el rato metiéndose por dentro. Eh, era una locura Boyle, eh, era un jugador que se veía que era superior a todo el equipo de... de ¿Cómo se llama? Santo Coloma no era Santa Coloma? Santa Coloma de Andorra. Exactamente, superior en todo momento al Santa Coloma, solo Martin Boyle, imagínense, pero después estaba eh, McGuinness que cuando entró jugó excelentemente bien, me hace acordar un poquito, ¿sabes?, a quién a, a... nosotros que somos argentinos me hace acordar muchísimo a los Chelsea McGuinness. Baja mucha defensa a recibirla, conduce, la distribuye en ofensiva. Eh, tiene muy buen manejo de la pelota. Después, Mackay, que llega del Inverness de segunda división, jugando excelentemente bien con 20 años eh, en una competición europea. Eh, Nisbet volviendo a. ¿Qué te pareció eso, Kevin Nazario? Kevin Nazario volviendo a marcar es una locura, Me Kevin Nisbet. Es una locura, Kevin Nisbet. Eh, sí, por por cierto, fue un 3 a 0, ¿no? contra el Santa sí. Coloma eh, que, que se veía venir. De hecho, yo podría, no sé si me esperaba un poco más, digamos, ¿no? sí, Porque, sí. Un, un 5 a 0. Pero bueno, capaz dejaron algo para para el segundo partido, para dejarle un poco de emoción. Pero no, yo vi eh, cuando me dijiste que no, no podías ver eso de tiempo, me puse a chusmearlo y la verdad que no pasó mucho. Sí. Hubo más expulsiones, viste que era un no cool ese de la partido roja. ese partido. Yo a ver, la primera roja que pasó que, que hubo en el partido fue una roja inexistente. Primero que nada, porque estuve viendo las repeticiones varias veces diciendo, che, ¿de dónde salió esta roja? Porque no estaba tan atento, pero lo miré. Pega la pelota y el, de la, el jugador de Santa Coloma se tira. O sea, se, se salta y se tira. Y ¿No? le cobran roja. <laughs> y le tiran roja. Es buenísimo el, el árbitro. Y, ten... y, la, y no, no sé si tenías, había un video también. Tengo un video, tengo un video Me ejemplificando esto, que básicamente el partido sí. de ayer fue así. A ver. Me, me cansa muchas gracias. Primero que el chabón que hace ahí con, con la tarjeta, creo que tiene una amarilla también. Mi sí, completa, tiene una ¿no? amarilla. Y, 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 está de negro, y está de negro. Así que me parece que el look lo, lo pensó. Pero el árbitro, la verdad, era el partido del árbitro. El árbitro se el árbitro estaba luciendo de una manera impresionante claro, en ese partido. Tres rojas hubo, tres rojas. No, estaba, estaba en, 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 su, en su. Enajenado el árbitro. Estaba enajenado, venía enojado de casa. Estaba, estaba mal, estaba mal el árbitro. Sí. Pero sí. bueno, ya terminamos con el hibernian, ya terminamos con el eh, con el Aberdeen. ¿Te, ¿Te parece antes de que hablar, leer algunas preguntas o qué nos dicen en el chat, antes de pasar a un poco los fichajes? Perfecto, me parece bien. Vamos a leer lo que dice la gente. La gente acá nos dice. Primero tenemos a, a, a Paul Berril que nos saluda. ¿Cómo estás, Paul? Eh, Se viene madrugada para vosotros. <laughs> después, sí, el, por lo de Rancher. Sí. Y después Tommy nos dice, vamos, Celtic. Después dice Alfredo, vamos Celtic. Una pena que no pueda ver el partido porque estoy afuera. Me quedan pocos datos. Uh, Alfredo, guarda nomás uh, todo. Eh, después mira el resumen. Iri. Mira el resumen solamente. Pinta muy bien el Aberdeen y Viernes en este año. La verdad, pintan bastante bien. Fue muy bueno, sí. muy bueno ver a algunos madridistas que iban sobrados. Eh, si pasa si pasas Celtic hoy de ronda, ¿con quién jugaría? ¿Tenés ese dato? Ahora, sí, eh, si pasa en Champions... Eh... Ah no, me parece que tiene que sortearse, pero ya te lo confirmo. Acá dice Paul que puede ser PCB o Galatasaray eh, No, a ver si el... Ah, te da razón. No sabes con qué me confundo porque el que cae de este partido, no, de este partido no, el de PCB galatasaray juega contra el San Johnston. Ah. Y, sí, es verdad, es lo que dice. Ahí viene el dato. Exact no lo tenía fresco, pero sí. Exactamente. Comprar... Después Como acá este... nos dice, hablando de equipos andorranos, el Inter de Escaldes lo eliminaron en la prórroga. El Inter de Escaldes, pero qué nombres tan hermosos tienen cada equipo. Sí, ayer hubo partidos también de Champions y bueno. No, porque ayer no los vi, los partidos, porque íbamos justamente a hacer el directo, ¿no? Ayer, pero bueno, surgió un imprevisto, como habrán sabido. Y bueno, por eso estamos hoy acá. Porque el, el programa, ya que está lo aclaramos, va a ser los martes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿Por qué? bueno ayer, ayer hubo problemas, problemas en, eh, en temas de PC y por eso no pudimos hacer el programa ayer. Pero, bueno hoy nos tocó un buen día porque también podemos seguir al Celtic eh, con ustedes justamente. Acá nos dice Gigi ¿Estaba totalmente borracho el árbitro? La verdad que sí, estaba sí. borracho y enajenado y después dice acá ¿Cómo están muchachos? ¿Cuánto puede aportar? Se corta la pregunta ahí, pero después nos dice ¿Cuánto puede aportar Christopher Ayer al Brentford? Eso quería escribir antes ¿Querés empezar yo, eh, vos o querés que empiece yo? No, meteré nomás Bueno, ¿Qué puede aportar Christopher Ayer al Brentford? Primero te aporta un central para, qué sé yo, 10 años. 10 años o un central que, que tiene una calidad, es una de las promesas de la central. Se habla mucho de Upamecano, se habla mucho de, de Jules Cundé, son buenísimos, pero en la segunda línea, en el segundo bastión de los centrales prometedores, viene un chico como es Christopher ayer con menos reflectores, pero que tiene una calidad. Eh, que no sé, es el central dominante de, los últimos, de las últimas cinco temporadas de la Liga Escocesa. Eh, es básicamente eso. Un jugador que vino como mediocampista defensivo, pero que se convirtió en central, convirtiéndose en uno de los mejores, puede jugar de centrocampista, o sea. Centrocampista puro. Puedes jugar de centrocampista puro. Puedes jugar de medio centro. Puedes jugar de defensa. Eh, puedes jugar de lateral. Es un tipo que te aporta polivalencia. Te aporta recorrido con el balón. Es decir, es un defensa que agarra la pelota y se larga nomás si ve espacio. Se larga, se larga. Puede marcar goles también. Porque tiene experiencia eso de su primer club. Y no sé. Tenés un, un jugador que lo puedes meter en cualquier lado. Y te va a funcionar Let excelente. Let le tocó complicada, digamos, ¿no? Porque sí. un Brentford, ¿no? Bastante verdecito en Premier y, y va a tener que él. Seguramente se gane el puesto de titular, pero, sí. pero va a tener una complicada, ¿no? Porque es un salto, ¿no? El de la, de la Liga de Escocia a la Premier League, bastante importante. Así que va, vamos a ver, y le decíamos lo mejor. Desde ya dejó muy buena plata en el club, en el Celtic. Exactamente. Si no me equivoco, fueron 13,5 mi, eh, millones, 13, 13, millones de me libras. 13,5 millones de libras y 15 millones de euros, básicamente. Muy Mucha plata, mucha, mucha plata. Y eso, eso es lo que pedíamos nosotros cuando lo hemos hablado. Alguna vez trajiste vos el tema en alguno de los directos que hicimos y pedíamos eso. Sabíamos que en algún momento se iba a ir, sí. pero que si se iba, era por, que sea por una buena plata, eh, como otros jugadores como Son Eduard, que podemos hablar. Sí. Que sea buena una plata, que quede en la liga, digamos, que, que le quede al set y que la pueda reinvertir y que pueda seguir estando ahí eh, potenciándose. ¿no? Y ya te digo, si sos seguidor, el, seguidor del Brentford y por eso viniste acá. Eh, el Brentford se lleva un central con el que puede construir un proyecto fácilmente. Esa es la verdad. Tiene un central que puede ser, llegar a ser capitán, incluso porque es un tipo ¿Y de jerarquía. Pontus Jansson ya, ya no iba más, me sí, parece. Sí. No sé si, si habrá ido o qué, porque no estoy en el, <laughs> en el día a día del Brentford, pero ya no era un jugador para primera. No, la verdad que no. Y, y además, algo que le pedía justamente el entrenador de Noruega a, a Christopher Ager: decirle aumentar el nivel de la liga. Entonces también es algo que demuestra un poco la confianza que le tiene, por ejemplo, el director técnico de la selección. Pero ahora sí, empezando con este fichaje de Christopher Ayer al, al Brentford, podemos hablar de los fichajes. ¿Con cuál querés empezar, si es que tenés anotado por ahí? No, tampoco es que, oh, ¿cuántos anotó? No, yo por un poco te pregunté, viste, qué, sí. de quiénes querías hablar y ¿por qué? porque Ya hay muchos fichajes, vamos a hacer videos hablando de fichaje o hablando de los equipos, ya esperen ser el de esta semana también. Así que bueno, eh, no, yo un poco los que me dijiste, el de McKay, bueno, el de Ramírez, puede ser. Estoy buscando eh, acá justamente los nombres que te, que te dije para, sí, tengo, para ir yo empezando. ¿Lo No tenés eh, anotado? Sí, si crees con el de McKay que, que me lo comentaste, no que que ven, sí. viene el Inverness eh, jovencito de 20 años, ¿no? que juega por, por izquierda, preferentemente de extremo sí. izquierdo, pero puede jugar también delantero centro o de extremo derecho. Exactamente. Y eh, bueno, no, 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 no lo tengo el placer de haberlo visto mucho. Eh, pero bueno, en esta temporada seguramente, seguramente me lo veamos. No sé si vos, si jugó el otro día. No sé si jugó el otro día. Jugó el otro en, día el contra, contra el Santa Coloma. Jugó el otro día. Y también jugó en, en, en partidos amistosos pasados. Por ejemplo, jugó contra el, el, el Arsenal. ¿Y, ¿Y por qué quería hablar de McKay? Porque el, el chico tiene 20 años, viene de segunda división y la está rompiendo, rompiendo de, de una manera impresionante. Contra el Arsenal eh, entró y ya metió gol. Él entró y metió gol. Contra el Santa Coloma jugó bastante bien y es un chico que viene de segunda división y creo que puede aportar muchísimo. Es verdad que no es el perfil que yo le pido al Ibernian porque creo que tiene una necesidad más grave todavía que no la están rellenando en este mercado de fichajes, no sé, si, no, es por, no, no sé si es porque tal vez se confían demasiado, pero están rellenando mucho las bandas, pero tienen a Martin Boyle, tienen a, a McGinnis que puede jugar en banda también, eh, pero no están eh, rellenando una, un lugar importante que es la media punta. Creo que tenías anotado, que creo que te dije que teníamos que hablar de Scott Allen, pero eh, y, el Iberian se tiene que poner las pilas, porque Scott Allen sí. es un chico que tiene... 28, 29 años, un media punta, creo que es el único media punta de la plantilla y tiene problemas de corazón. Eh, yo no lo. yo buscaría un reemplazo o alguien para compartir minutos, porque ahí si un día se le ocurra ese corazón, corazón pararse, ¿qué haces? Sí, sí, lo, lo hemos visto, ¿no? En el caso de, de Ericsson en la Eurocopa. Pero, Exactamente. Sí, ya está. Pero bueno, seguramente tenga un seguimiento y bueno, y, y ojalá no pase nada. Eh, no, te quería preguntar, el, ¿cuándo el partido ese contra el Arsenal Porque yo lo vi? Pero no estoy recordando bien cómo fue el gol de eh, McKay. No, el gol no, de McKay, par. si no estoy mal el, el entrar. Atrás el primer gol que fue un error del arquero. Sí. Que metió Boyle. Si no, pero... no, si no recuerdo mal. O tal vez fue el que asistió, no recuerdo, porque era un centro es no, de la banda. Fue, no, yo, no, acá está el gol. Yo fue, un gol y, fue, me... fue un centro de la banda y él se metió por dentro y metió el gol de, de cabeza. De cabeza o de pierna, pero se metió por el espacio, fue un sí, centro sí, y ahí metió el gol. Eh, ese fue el gol de McKay. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el Ibernian. ¿Tiene, ¿No tiene necesidades? Yo creo que no tiene necesidades. Tiene buen delantero. Tiene un delantero suplente muy bueno, como es Deutsch. Tiene a Martin Boyle. Tiene a Scott sí, Alan. No, 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 no. Quememos el, el, no, no, no. El video, pero, del, el video de, del viernes. No, pero. No, pero. Lo que decís, pero yo pero... veo. La única necesidad que le veo a este, este Ibernian para, bueno, decir, acá me establezco en, en el tercer puesto, es eh, buscar un. Un, un jugador de suplente de Scotland. ¿Sabes qué pasa? Eh. Yo creo que esto también lo hemos visto mucho en, lo, en la mayoría de los equipos. Pero eh, que, que si, quieren, si quieren mantener la estructura de la temporada pasada, que les dio resultado a muchos equipos, sí. eh, sea el nivel que sea, ¿no? desde, el, desde el que se salvó bien del descenso hasta el que clasificó una, a Europa, si quiere dar el salto, necesita eh, contratar algo de jerarquía para, para dar ese salto. Exactamente. El, eh, Deutsch, el 9, el que juega en el, 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 el Ibernian. Eh, me parece que te podría reforzar esa, esa dupla con Nisbet, aunque Nisbet es un jugador de mucha jerarquía. Sí. Entonces, Yo lo que creo parece... que están haciendo es que como no tienen plata para. no tienen dinero para contratar un delantero suplente para seguir jugando con esa doble punta. Lo que estoy, estamos viendo mucho es un 4-2-3-1. De. Sí. Entonces así juega de única punta. Eh, Nisbet enganche. Scott Allen, Martin Boyle tirando centros a Nisbet y, y bueno, lo que sea. Y después sí, meter a Deutsch. Lo, me lo mejor de Nisbet siempre se vio de segunda punta. Es... Con, con un 9 al lado. Entonces, es ojo esos, esos movimientos que se suelen <laughs> hacer. Porque a veces el jugador lo, lo, lo saca de su lugar de confort. Y se te puede ir a la temporada. Hay que ver linear. Hay que ver qué está planeando eh, el entrenador, pero, pero yo creo que. Si encuentra la manera de encajar todas las piezas, puede ser un, un gran competidor el Ibernian. Si es que se cae alguno de los dos de arriba, veremos. Sí. Pero si se cae sí, alguno de los eso. dos, puede ser importante el Ibernian, la verdad. Ojo con el Aberdeen, ojo, porque el Ibernian bueno, está muy, muy tranquilito con la tercera posición que consiguió el año pasado, pero quizás este año hay otra competencia ahí. El Aberdeen, yo lo que le doy al Aberdeen es que en defensa es demasiado bueno. Es demasiado bueno, no hay con qué darle al Ibernian. Pero le no gol. Y no jugó G Gallagher. No, 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 jugó Gallagher y, y son, eh, ojo, está ojo. jugando bastante bien en, en defensa. Eh, eh, Deblin, Jovan, no sé. eh, que ahora se, Hogan ahora se fue y bueno, Gallagher viene un poquito a suplir a Jovan, pero, pero, pero bastante bien la defensa, me gusta sí muchísimo. Quería, ahí tenés el pie para pasar al fichaje a Ramírez. Oh uh, ahí está. Bueno, Ramírez. Quiero, ver, quiero saber tu opinión de Ramírez porque no lo vi tanto. Sí que me llegaron buenos comentarios de Ramírez, pero quiero saber tu opinión. Eso, igual, a ver, es un partido, ¿no? Sí. Eh, tampoco tampoco uno puede. Las cosas. Fue muy bueno el partido, se, se abrió rápido y, y le permitió lucirse. Eh, jugó muy bien, marcó, marcó, así que eso es importante para un delantero, ¿no? Eh, que tuvo toda su carrera, para el que no, no lo conoce, en, en Estados Unidos, jugando en todos estos. El de Montreal Impact y no sé no, qué. No, esos entonces, nombres así. son buenísimos. Es, el Cincinnati el, el, United, no sé el, cómo se llama. El el Real Salt y no sé cuánto, bueno, eh, entonces todo equipo que, bueno, es un nivel que, que, bueno, a alguno le gustará la liga de la MLS, pero, pero bueno, para, un, para dar el salto a, a Escocia y jugar en un Aberdeen, me parece que, que, que tiene, aparte de 30 años, experimentado. Sí. Eh, que, y bueno, juega de delantero centro, ¿no? Sí, es, de, un, la y todo. es un jugador que creo que jugó con la selección, si no estoy mal también, en la selección de Estados Unidos. Eh, bueno, a ver. Me parece claro. correcto. Yo intentaría también buscar un poquito de profundidad no en esa posición, porque flojita la temporada pasada de, en la delantera del livernian del livernian digo, del Aberdeen, y eso que tenían eh, tres delanteros. Tres delanteros y ni uno pudo hacer, creo que más de tres goles. Eh, sí. Muy bueno, floja. No sé. Muy Yo floja. creo que, que, creo que, que es, es otra cosa este Aberdeen para esta temporada completamente diferente a la que vimos en la temporada pasada. Eh, y no es que me venga arriba, sino es que vi el partido, veo los jugadores, porque sí. vos ves la, 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 los fichajes y es una cosa totalmente distinta, porque te, te ficha a un Scott Brown, te ficha a un Gallagher, te ficha a jugadores importantes, te ficha este Ramírez, que bueno, es una incógnita, pero bueno, el primer partido mostró cosas interesantes, entonces me, me, te permite ilusionarte, o sea, tenés, sí. te da herramientas para ilusionarte. Yo creo que sobre todo eh, Trajo jugadores que necesita, necesitaba porque tenía mucho joven, mucho Ross McCrory, mucho Louis Ferguson, mucho Declan. Eh, ¿Cómo se llama este chico? Dean Campbell. Mucho, mucho joven tenía y le faltaba algo de esa experiencia. Tenía con Joe Louis experiencia, pero no es lo mismo que tener a un Scott Brown, que es capitán histórico de un Celtic ganador, y tener a Declan Gallagher, que es un jugador de selección de jerarquía. Y sí, aparte le, le permitís a, a Ferguson que se suelte más y Exacto. meta uno de los goles, un, un gol como el que metió el otro día con un zapatazo de afuera del área, llegando, después marcó otro de penal. Exactamente. Pero, pero me, parece, me parece que le permite soltarse, ¿no? sabiendo que tiene a Scott Brown nada más sí. y nada menos atrás. Y exactamente, justamente porque es un, uno de los, creo que si no estoy mal, fue el máximo goleador del Aberdeen, entonces que tener a tu máximo goleador más suelto todavía, creo que te permite mucho más, eh, tener mucha más, eh, sí. mucho más poderío ofensivo y hablando de esto del eh, Aberdeen Ibernian, acá nos pregunta eh, Alfredo nos pregunta, ¿veis alguna posibilidad de que Ibernian o Aberdeen queden por delante del Celtic? tu opinión quiero saber es una posibilidad de que Ibernian no, imposible imposible por una cuestión de presupuesto básicamente imposible. exactamente o sea, en el, los, el peor momento del Celtic, que fue el año pasado, que hace, no sé, habría que hacer memoria para buscar una temporada en la que el Celtic le vaya todo tan mal, eh, me, y así todo, mantuvo tranquilamente la segunda posición. Así que, la primera y segunda posición es una cosa que, que es imposible. ¿eh? Mira, yo a veces le pongo el ejemplo de la Liga de España, porque a veces es más ¿Sí? fresco, ¿viste? Se suele decir, a mí me carga mucho a veces, dice, la Liga de Escocia es solo el Celtic y el Ranger. Bueno, y la Liga de España es solo el Barça y el Real Madrid y si cree el Atleti ahora, exactamente el Madrid. Entonces, me parece que el Barça y el Real tuvieron una mala temporada y así todos conservan esa posición. Eh, sí. Lo que sí es interesante, el Ibernia y el, el Aberdeen tienen lindos proyectos y pueden... Eh, Tener una puja interesante por ese tercer lugar. Que, es... que en estos momentos da lugar a Europa League, ¿no? Exactamente. Y, lo, y el problema real acá es el reparto de dinero. Porque si hubiera, si hubiera una repartición teniendo en cuenta lo ingresado por patrocinios, yo creo que sería una, una liga más peleada, porque lo que ingresa de patrocinios, Rangers y Celtic, nadie lo ingresa. Ni Aberdeen, ni Bernian, nadie lo ingresa. Nadie lo ingresa. O gente... Venta de merchandising, exactamente. Y la capacidad del estadio del Celtic y el Ranger, compárenlo con el de la Exactamente, entonces, si, si no hay una repartición, una, una, una repartición de dinero equitativa, teniendo en cuenta en cuenta los ingresos de patrocinio, los ingresos de estadio, eh, nunca va a haber un campeón distinto que no sea Celtic y Rangers. En cuanto sigan esta este tipo de repartición, siempre van a ganar Celtic y Rangers. Si se cambia, ahí puede haber, o si sea, hay un proyecto que una vez cada 10-20 años Pegue el boom y ahí pase, pero si no, no va a pasar sí, lo, nunca. Lo que pasa es que también, viste, es una liga de 12 participantes, ¿no? Exactamente. Entonces, no, no es lo mismo que una liga que tiene 20 participantes, en donde por ahí la premier que, bueno, más o menos hay 5 equipos que tienen más dinero, 6 equipos. Acá es una liga de 12 y hay dos que se destacan un poco más. Esta es una es una discusión interesante, ¿no? Sí. Si se democratiza mucho el reparto de dinero, también el Celtic range el y el pierde pierden ingreso y después eso afecta a cuando compitan en Europa y la capacidad que tenemos que Entonces es como bueno, el, el hincha del Aberdeen o del Liverpool va a querer tener más plata, pero el que mira la liga más neutralmente como nosotros podemos decir, mira, prefiero un Celtic y un range fuerte siempre para que la liga esté fuerte y compita en Europa fuerte. Exactamente y también tiene que ver con tema de patrocinio de, de la propia Premiership que si no se vende bien no va a recibir más plata y si no recibe más plata no puede repartir más. Esa es la verdad. Entonces también eh, 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 es un sí. problema del de la... año pasado el año pasado no tuvo patrocinador. La no, el año pasado no tuvo y recién ahora tiene a Cinch. Y veremos qué pasa con Cinch. Si dura estos cinco años, si se rompe el contrato antes, no sabemos qué va a pasar. Pero, pero si mejora en tema de marketing, podemos esperar algo, pero no va a ser algo inmediato, va a ser 10 sí. años, 15 ver, años. ¿qué, qué, ¿Qué más preguntan? A ver, así. ¿Qué más pregunta la gente? Vamos a ver uh -huh. qué más pregunta la gente y pasamos a hablar de más fichajes. Acá nos dice, tiene hombres muy buenos en la llegando rana. Eh, Van a hablar del tronco y boreño. Vieron la paliza que le dio el West Ham al Celtic, la vimos. El formato de la MLS es rara pero mola. Si sos del, del, del deporte americano, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si te gusta el formato modelo americano. Ahora bien, si venís de un ambiente como es el fútbol, eh, no. La verdad no, no mola Me mucho. parece que no, no está la competitividad que uno quiere en una liga. No, no hay, no hay competitividad por el porque. El tema del el mérito de parte de pertenecer a, a la MLS, no sé cómo es, eh, deciden en este estado falta un equipo y lo ponen porque se le ocurre, ¿no? No, no conozco igual, no quiero hablar sin saber, pero pero mira, es como que no hay descensos y ascensos. No, no, no hay descensos ni ascensos porque realmente son franquicias, no es por, no es que cada estado tiene su propio equipo, creo que no. O algunos estados tienen un equipo que está en la segunda división de, de las franquicias, pero, pero es que tiene que ver con temas monetarios. Si tienes una franquicia fuerte, vas a estar en primera división y no vas a descender nunca. Esa es la verdad. Después, claro. tenía, por ejemplo, personalmente no me gusta, eh, no me gusta, me gustan los descensos y ascensos. Eso es en cuanto a formato MLS, a ver ¿cuánto, en cuántos nombres es insuperable. Bah, bah, bah. Eso es insuperable. Premier League es Big Six, Big Six. esa es la verdad. Claro. Acá ah, Banana. Nico, un saludo, Nico, apareció. <laughs> ¿Hola, Nico? Nico no sabía que estábamos capaz. Dijo, Cap Yo lo esperé ayer y no, no aparecieron y vienen ahora. <laughs> un, saludo, un, saludo. <laughs> un saludo. Acá nos dice Banana Free, que es Vicente. Creo lo conocemos, es un redactor sí. del canal. Eh, hola, nos dice, ¿cómo estás, Vicente? Después nos dice Gigi. Si otro equipo que no es Celtic Rangers, llegando al mercado de traspasos es primero hasta ahí. Eh, ¿Por qué le desarman el equipo? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? O sea creo, que, que les. No, no entendí mucho. Creo que es. Si, ¿Por qué le desarman lo, el equipo eh, a los demás equipos que bueno, van eh, primeros hasta el mercado de fichajes? O sea, en cuanto a este debate de que el Celtic el Rangers cerramos a jugadores de otros equipos. Sí, creo que sí, si no estoy mal. Y bueno, pero eso pasa en todo. Lo, mirá, vamos la Liga, no sé dónde será nuestro amigo Gigi, pero capaz italiano, Gigi. Pero eh, no sé, porque acá en Argentina también pasa, ¿no? Yo soy hincha de huracán, por ejemplo, y en Argentina Boca nos roba así dos jugadores de la nada. Y bueno, eh, generalmente los equipos que son más, más grandes y tienen más plata exactamente eh, roban los jugadores al resto del equipo de la liga. Exactamente. No, 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 me, no me parece mal eso, me parece que es un poco la, lo natural en el fútbol. A ver, no me parece mal teniendo en cuenta la liga escocesa. Por ejemplo, si vos hablás de la Premier League. No hace falta que des un salto tan grande como para impresionar a la gente de afuera. Ahora bien, si vos no estás en Celtic o Rangers, no te vas a mostrar nunca. Esa es la verdad. Eso no, pasó no, con claro. David Turnbull, por ejemplo, que eh, tal vez él quería quedarse en el Motherwell, pero tenía que dar el salto al, al Celtic sí o sí. Esa es la verdad. Y sí, para jugar una Eurocopa con Escocia tienes que dar el salto. Exactamente. Entonces, eh, eh, sí, aparte por el dinero, ¿viste? los clubes también en esta pandemia tienen necesidades y bueno, los equipos grandes compran jugadores y, y tienen ese ingreso, después, obviamente lo ideal es que se lleven una buena plata pero... Exactamente eh, ahora bien eh, que los compre el Celtic y el Rangers no dice, no está, solamente no, está, no indica que dominan siempre la liga, sí dominan en cuanto a resultados, todo, pero las canteras eh, también están evolucionando no solo la del Celtic es buena, sino tenemos las la del Inverness que sacan muy buenos jugadores, entonces son estructuras muy, muy difíciles de, 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 de enfrentar. Eh, a ver, el Celtic que ahora está jugando en Champions, eh, el Ranger también, y siempre eh, mientras se siga habiendo dos cupos para Champions, lo van a ocupar ellos. Y esos, eh, no, obviamente, no son los millones que puede ganar el Barça. Sí. Eh, como lo explicamos en el video de, de, de competición europea, que lo pueden ir a ver, está bueno. Eh, me parece que no son. Volumen de dinero tan estrafalarios, pero son diferenciales con respecto a un Dan United, ¿no? Exactamente. Acá nos dice, por ejemplo, Marcos Aliaga, "Joe Louis es muy malo." Eh... Yo creo que ¿Qué pego. Tenés para decir? Yo sí creo que Joe Louis es muy malo, pero que se salva porque tiene una de las mejores, creo que tiene la mejor defensa de la liga después del Rangers. Entonces, creo que se salva un poco, pero porque Joe Louis por arriba es muy bueno, pero cuando tiene que ir las pelotas van por abajo, no llega nunca. Esa es la verdad. Abajo no, hay, no llega nunca. Entonces, sí, sí. yo creo que tal vez eh, buscar otro arquero, no sé, pero Joe Luis, eh, a ver, cumple. Cumple, me parece bien. O sea, no, no, no lo veo una necesidad actualmente. Yo lo veo más una necesidad de cara a portería, no, no de cara a, sí. a, a defensa y todo eso. A, a, a ver, habrá, que ver, habrá que ver un poco si, si en algún momento deciden reforzar esa posición. Yo creo que en estos momentos eh, están reforzándose mucho. Y va, veremos, veremos. Eh, veremos. No sé si querías leer alguna pregunta. Es que acá nos dice. Vamos a meter un poco más rápido. Acá dice Nico Córdoba, ¿hay drafts en la MLS? Sí, hay drafts de, de jóvenes, promesas ah, no de sabe. las universidades. Después dice Nico Córdoba. Que, eh, creo que quiso decir que por qué le roban los jugadores eh, tipo Bayer o Boris Dortmund. Eh, creo que sí, entendimos eso. Eh, después dice sí, Luis González. Lo respondimos, Exactamente. Parece. Después dice Luis González: está confirmado el traspaso de Eduard y Ager. ¿Cómo que está confirmado? Después lo buscamos, pero acá nos dice Gigi. No lo decía con esa intención. Eh, entonces, eh, comentanos un poco, Gigi. No, o sí, sea, comentar, sí, sí, si explícate un poco, así entendemos un poco la pregunta y así te podemos contestar de mejor manera. Sí, si sí es que sí, no que era veremos. eso. Ahora sí, voy a buscar, Vos, mientras informar lo del, del Celtic, yo busco lo de Eduard, a ver qué tal. Mira, el Celtic está, bueno, recién arrancó el segundo tiempo. La verdad que el primer tiempo fue bastante superior. El Celtic, diría, tuvo más la pelota, tuvo las oportunidades de, de peligro mayoritariamente de, de, de la mano de Oson Eduard. Sí. Y, y bueno, el equipo, por cierto, no lo habíamos dicho, eh, es Bane, Barcas, no sé, me parece a Barcas, después de las últimas cagaditas que se mandó en los partidos amistosos y el, y el partido pasado, que fue un centro, que un remate de costado del área, que tira en un tiro libre del Michelin y sale con el puño al aire, sí. pegan el palo, el segundo palo y se le mete, así que bueno, le costó el puesto, juega Bane. Eh, Taylor, por izquierda, después la, de la Eurocopa eh, Murray, Welsh, que está amonestado, metió una patada increíble eh, Ralston, por derecha, esa es la línea de fondo eh, Después tenemos el 3 en el medio, con Magrego, Calum, que bueno, también viene en la Eurocopa eh, De interior, por izquierda, de pivote, Zoro Y por derecha, de interior derecho, Turnbull Que bueno, está lindo verlo jugar, está jugando muy bien sí. eh, Y después el 3 arriba, extremo izquierdo, Christie. Odson eh, Edward en punta y Abada, el nuevo fichaje del Celtic eh, por derecha, que en el partido pasado convirtió, encima convierte y lo sacan porque como habían echado a Beaton, tuvieron que sacrificar uno de arriba y bueno, el pobrecito <laughs> no venía con mucha espalda y lo, lo terminaron sacando, pero, pero bueno, ahí, ahí hubo una palmadita de, de, de Postecoglu diciéndole, bueno, no tenía otra. No tenía otra pero, Exactamente. Pero bueno, este es el 11 y bueno, ahora está... Un uh, uh, golazo, golazo, golazo de ¿Gol de Celtic. quién? Golazo de Calun McGregor. Uh, vamos golea a poner el marcador. De afuera, golea afuera ah. del área al ángulo. Al ángulo. A ver, voy a ponerlo. El técnico, el, el técnico del Michigan se quiere matar. Se quiere matar. Pero bueno, igual recuerden, lo vuelvo a, a, a mencionar de que no hay gol de visitantes. Esta norma se eliminó en Europa. Así que bueno, está 2 a 1 el global. A favor del Bien, ya está el marcador acá y vamos a... Antes de Voy a dejar el marcador porque vamos a comentar unas cosas antes de lo que nos comenta la gente y vamos a pasar al siguiente tema. Acá nos comenta eh, que, que lo que preguntó fue una pregunta, lo de Ager y Edward. Edward, eh, yo no creería lo que sale en, en el de Scottish Sun. Dice que va a ir al Brighton. Yo no creo, porque Scottish Sun sí suele sacar... Sobre todo en fichajes, nunca crean al Scottish Sun. Eh, ya pasó, por ejemplo, con el traspaso de, de Harry Kane que lo sacó el, el Sun, que es lo mismo nomás. Y, y no, y no León es verdad Eduard, al, al, hubo un al Lester, no hubo algo ahí también eh, eso, eso estaba hecho pero al final decidieron ir por Patson Daka porque Eduard salía más caro y Patson Daka tenía más goles y estaba más barato, entonces fueron por Patson Daka en vez de ir por, por Eduard, pero sí que querían ir por Eduard, la verdad y después dice acá para que acá acaba de pasar algo rarísimo Contalo, contalo, actividad paranormal. Sí, básicamente, básicamente porque acá estaba mirando, acá estaba escuchando unos ruidos y tengo unos vinilos acá en un mueble. Sube el rating, sube el rating. Acá había vi unos vinilos y, y empezó a caerse. Se cayó uno, pero además no no sé cómo se cayó porque estaban así. Y después empezaron a caer así. Cayeron así bueno. y empezaron a caer todos así de una y tiraron no sé qué cosa. No bueno. entiendo qué pasó. <laughs> qué miedo tengo ahora. No, ahora, ahora entrado un chiflete. Bueno, no sé, viste, ah, se abre debate, ¿no? Actividad paranormal, sí, aquí paranormal. No. Es que no hay ni una ventana ahí. Y sí, capaz estaba mal apoyado, pero bueno. Bueno, bueno y después acarece. Estaba con el fichaje. De... Bueno, Eduard, Eduard que a menos de que paguen 20 millones no va a salir y, y básicamente Eduard se va a revelar y va a terminar matando a todos ahí. Pero. Qué bien le vendría al Brighton. Le vendría. No le vendría Porque muy la bien. Que Danny Welbeck no. No, no, no. Bueno, Por lo que no sea. No vamos a meter con el, con, el, con el Brighton, pero digo, y aparte para Dawson sería un muy buen paso Adel, adelante. Exactamente, y acá nos dice Vicente: ¿les parece que podemos ver a varios equipos escoceses en octavos de las copas? Bueno, lo Ay. el análisis está en el video que mencionaba antes, el de competición europea. Si no quieren verlo, puede durar como una hora porque quise explicar bien la, todos los cambios en, en competición europea. Pero en, véan, véanse los últimos 10 minutos, creo que hablamos Exactamente. De, de cada caso de los equipos de Escocia, eh, y, y ahí va está un poco el pronóstico. Pero yo creo que, para resumirlo, yo creo que el que tiene todos los números de poder meterse en una fase de grupos de Champions es el Rangers, y al Celtic le veo futuro en, en la Europa League, y a los otros, quizás el San Johnston tenga suerte meterse en el grupo de la conferencia pero no el, el que puede llegar más lejos el Ranger y el celtic nada después el resto la va a tener muy difícil para un octavo final olvídense acá pone paul me caen unos vinilos mientras hablo de eduard sale mal el mejor el mejor clip que esa hay que ponerlo en twitter pero pero un, un miedo la verdad un miedo no sé qué cayó tengo que fijarme después después saca una foto y, y, y mostraste Después la pongo en Twitter <laughs> la foto. Pero vamos a pasar al, al siguiente. Ya hablamos de escoceses por Europa. Ya hablamos de. Bueno, lo que faltaba de escoceses ¿Quieres por Europa. Eh, ¿Querés hablar de. No, ¿Los fichajes ya terminaste? Sí, terminó los fichajes, de... pero faltaba una foto. Faltaba una foto de los escoceses por Europa. Que es la siguiente. A ver, le estaban tirando un mensaje subliminal a Ángel Postecoglu. No sé qué querrá decir. Quiero que lo interpretemos en directo. Quiero saber qué opinas vos. ¿Cuál es tu interpretación del mensaje? Claro que le mandan a ángel postecoglu Diría, eh, eh, no sé, no sé cómo es que describirlo. Solo vamos a verlo. Ah. Ah, sí, sí, yo lo, lo puse en Twitter también. <laughs> eh, te lo mandé creo Sí, no, ahí los, los amigos galeses, ¿no? Vieron la llegada de, de un equipo de Escocia y dijeron, vamos a dejar un regalito acá, y, porque hicieron la pretemporada en Gales, por cierto. Así que... No me acuerdo si este partido fue contra el Charlton, me parece, pero, pero no, la verdad que muy, muy gracioso lo que le dejaron ahí, el regalito que le dejaron. Sí, sí. Eh, Qué te iba a decir, eh, mira, yo tengo acá más fichajes que me ha pasado, pero última lo vamos viendo. Este directo va a ser un poco, un poco artesanal, ¿no? Porque Exactamente. Vamos, 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 a ir viendo qué quiere la gente, eh, porque estamos con el partido del Celtic, vamos a tratar de seguirlo, pero bueno, eh, esperemos que no vaya largo, espero no nada. Porque... Ojalá que no, <laughs> ojalá que no, porque porque uno tiene cosas que hacer. Obviamente uno tiene una vida, uno tiene. <laughs> Bueno, por cierto, que me, me, si querés lo comento, el, que el viernes pasado me recibí, así que si quieren me pueden me pueden llamar licenciado formalmente. Muy bien. Eh, sí, sí, sí. Sa eh, sabes que... Que... A ver, si ¿sí querés mostrar el cuadro mientras yo arreglo una cosa acá porque creo que no se me Uy, estaba no sé escuchando. Está. Creo que no se me estaba escuchando cada vez que ponía una imagen, así que voy a intentar poner acá. No, no, no lo tengo acá, pero no, eh, me hicieron un cuadro, bueno, como le hacen al, al 100% a la gente que se recibe. No, no pero mostrarlo, mostrarlo, queremos verlo, queremos verlo. Y pero no se va a ver igual, eh. Nah, sí, se ver, ver, pero... sí, se va a ver, sí, se va a ver. Tiene más, mide más que yo, me parece. Lo hicieron. Uh. Bueno, a ver, me levanto y ahí vengo, ahí vengo. Dale, dale. Vení, mientras voy hablando con la gente. Dejo, dejo prendí. Perfecto. Voy hablando con la gente. De... Bueno, tenemos acá eh, gente. Eh, vamos a hablar de la Copa. Vamos a hablar de la Copa de Escocia. Esto lo quería hablar más eh, Facu. Porque yo creo que estamos en rondas demasiado previas, pero vamos a comentar un poquito los, eh, los partidos que se vienen de Copa de Escocia, que ahora lo, lo patrocina la Premier Spo, la Premier TV, creo que es, eh, creo que se llama Premier Cup, si no estoy mal. Pero sí, vamos a hablar de los vamos a hablar de los eh, los partidos que se vienen de Copa. A ver, a ver vamos a ver primero qué, qué nos muestra acá. Mirá, ¿Qué nos muestra? Lo, esto no ya de por sí no se va a ver, no se va a ver. Porque es, mide más que. mira aquí viste un cuadro. Acá. Eh, eh, por lo menos se ve el, leak, el licenciado. Sí, se ve licenciado. No, es, es enorme esto, así que no, no, no entra en el plano. No entra, no en, entra en, el en el plano. plano. Bueno. Mira para la foto para ti. Pero bueno, no, lo hizo, lo hicieron, lo hizo mi familia, así que bueno. Perfecto. Mi, mi mamá con, con, con mi hermana. Así que bueno, Qué muchas bueno. gracias. Qué bueno. Acá tenemos a un licenciado, o sea, no somos unos. Ojo, eh, eh. No somos no, unos, unos improvisados. ¿Qué es recibir, se dice acá, Paul Berrill? Es eh, terminar <laughs> la carrera universitaria, ¿no? Bueno, me, me, me llevó bastante, ¿no? Sí. O sea, estaba acomodando esto, que, que bueno, se va a caer. Espera, espera que lo voy a volver a acomodar, porque si no. <laughs> sí, porque si no... Porque es tan inestable. Que sí. En... Ahí ven. Acá nos dice la gente, yo voy a contestar si es que... Eh, no está acá, Facu ¿qué opinan de la victoria del Rangers contra el Real Madrid? yo creo que es bastante, bastante buena, o sea, están compitiendo contra un equipo que podemos decir que es uno de los tres mejores equipos del mundo cuatro equipos, mejor, eh, equipos eh, mejores equipos del mundo una victoria bastante buena, que sean suplentes que no sean suplentes, había bastantes titulares entonces yo creo que es una buena victoria para mostrar también un poquito el nivel del Rangers que jugó bastante bien este partido eh, ahora sí Vamos a pasar a las copas, si es que te parece bien, Facu. Te estoy viendo demasiado grande en el cuadro. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ahora, un poquito más para atrás. No, estaba acomodando la computadora. Ahí, perfecto. Ahora sí, vamos a pasar a lo que quería hablar, Facu, que es la copa. ¿Por qué tanto interés en la copa, Facu, primero, antes de pasarlo? ¿Por qué interés. Bueno, primero, por una cuestión de informar a la gente. Sí. Nosotros las debemos al público, nos debemos informar. No, pero muy, muy curioso. No sé si querés... Eh... Voy a, ponerlo, voy a poner los fixtures y, y vos empezar, Yo lo voy a comentar y vos andás comentándome qué podemos esperar de cada partido, ¿no? Se viene un partido interesante como son. El. Eh, se ¿Está viendo? El... A ver, espera. Ahora sí. Ahora sí. Ya no está más el video. Bien, se viene un Arbroath eh, San Johnston, un Air United. Bastante molón el, el Air United. Ya hablaremos en el futuro de él. Contra el Dundee United. Celtic contra el Hearts. Otra vez se encuentran, pero en Copa. Después tenemos al Dandy Motherwell, un partido bastante interesante. El Hibernian Kilmarnock, otro partido bastante interesante para ver qué pasa con el Kilmarnock de Tommy Wright, Livingston contra el San Mirren, bastante buen partido, la verdad. Eh, que la temporada pasada se pelearon bastante por esa posición, por esa sexta posición. Wraith Rovers que casi asciende la temporada pasada contra el Aberdeen y el Rangers contra el Dunfermline Athletic, que también casi asciende la temporada pasada. Bueno, ¿qué pasa con la Copa eh, Facu? Bueno, tenemos li lindos enfrentamientos, por cierto. Exacto. Como mostraste. No sé si a la gente le interesa contar un poco la estructura, pero porque básicamente, bueno, la juegan los equipos de los equipos de la Football League, que son los cuatro, eh, eh, las cuatro ligas más importantes del fútbol escocés, eh, que son bueno, la Premiership, Championship, League One y League Two. Eh, pero bueno, tenemos Cuatro, se hace ocho grupos de cinco equipos cada uno, uh -huh. eh, la juegan, de primera la juegan todos menos los equipos que están jugando en Europa, que clasifican a Europa, que son cinco. Eh, así que bueno, eh, y, y juegan y clasifica el primero de cada grupo, y después, bueno, los segundos de cada grupo eh, eh, son ocho grupos, los, tercer, los, tres, eh, mejores terce, eh, mejor, los tres mejores segundos ¿Sí? son los que clasifican a, a la siguiente ronda. Pero lo que me pareció curioso, que me puse investigando, viendo, chusmeando un poco. Sí. Es como, como se, se dan los puntos en, en, la, en la liga, que me gustó bastante. Obviamente, la victoria son tres puntos. Ajá. Si perdés, si perdés, son cero puntos. Sí. Si empatás, ¿Qué es pasa? un punto. Ajá. ¿No? Sí. Ahora, si vos empatás, después vas a penales. Y si vos ganás los penales, te dan un punto más. ¿Qué? El fútbol escocés rompió la Matrix. <laughs> pero pero qué es clase verdad. de... ¿qué clase Búsquenlo, de... está chequeadísimo esto. Búsquenlo, en, en, pongan Copa de la Liga de Escocia en Google y le va a aparecer, bueno, lo, el enfrentamiento, las posiciones que esto que comentaba. Y, y O sea, cuando vos empatabas en el grupo contra otro compañero de grupo, vas, obviamente es un punto para cada uno, porque ¿Sí? hay el empate, pero el que gana la definición de penales que se juega después del partido, se lleva un puntito más. Yo creo que esto debe ser como para desempatar, viste, para... Pero no sé, para me parece que... peor de lo que lo que hacía la MLS con esos penales donde corrían desde media cancha. Esto no. me parece peor <laughs> ¿Qué es esto. A, a mí me parece que está bueno. Obviamente esto en, la li en una liga es impracticable. Pero en este formato de, de copa, ¿no? Y en esta fase que es una primera fase que se juega casi de pretemporada, la juegan los equipos. Porque, eh, sí. eh, un Hearts, un, un, un Dan DFC, eh, ganan todos los partidos, ¿no? Claramente. Eh, hubo alguna sorpresa, pero... Sí. Es muy raro. Pero digo, me parece interesante porque, porque no sé para, no sé si para qué será. Sería bueno averiguarlo bien, pero yo creo que debe ser una cuestión del desempate, quizás que, que se desempate por punto y no se puede una diferencia de gol. Sí. Pero me pareció que para este caso me, me, me gustó. No está sé, está me bastante gustó. A ver, está bastante bueno. O sea, <laughs> lo sé claro, que... no es, no es en la, no es que, lo o sea, si lo hacías en la Scottish Premiership, sí, no la vemos, no la vemos más. Nah. Pero... Nah, no, no, no. <laughs> Pero en este momento, en este formato, me, me gustó. Y era una curiosidad que quise traer. Que no sé, yo creo que nadie la sabe. Nadie la sabía, claramente. Sí. Porque yo tampoco la sabía. Eh, pero, pero me pareció muy interesante. Que es de Premier Sport. Es el nuevo sponsor. Sí, de la Premier Copa Sport de la... es el nuevo sponsor. Eh, es una cadena de televisión. Como si fuera Fox Sport o ESPN. Eh, que es, de hecho, la que está pasando el partido del Celtic que estoy viendo ahora. Exactamente. Y ahora vamos a pasar a la mejor sección de todas. A la sección que nos motiva a todos. Ya vamos a poner el marcador porque se viene el off topic. Vamos a tener el marcador abajo para tenerlo en cuenta, pero se viene el off topic. Y bueno, ¿dijo algo la gente? Dijo vamos algo la vamos gente, a ver qué ¿verdad? dice la gente mientras de, en el off de, topic. De, de, esta, de esta curiosidad, digo. Acá dice: Primero, ya hablamos de qué opinan, opinamos de la victoria del Rangers contra el Real Madrid. ¿Qué recibir? Se preguntaban. Ya lo, le contestaron, pero es como Terminar la universidad. Después dice: En la Copa de Escocia, ¿cuántos clasifican por grupo? ¿En la Copa de qué? En la Copa de Escocia. Ah, no, no hay grupos. Esto de eliminación directa, me parece, ¿no? En la Scottish Cup, dicen, que es como la FA Cup sí. de, de fútbol escocés. Es que creo que hay. No, en la Premier. No, no, no. En la Premier En esta Copa sí hay grupos. Hay fase de grupos. No. Sí. Creo que sí o habría la, visto. O lo han cambiado. A ver. O oh, oh, fase muy previa. Creo que sí vi fase de grupos. Creo que lo vi en el Twitter del Motherwell, que había una, unos, unos grupitos. Bueno. Pero acá o, lo gol contesta. Del, gol del Mitchellan. La, pu. <laughs> acá perdón, con perdón, conte contestó Paul que el primero y los tres mejores terceros. Eh... No, no, perdón, no me acordaba. Eh, Disculpe. Voy a poner el uno del Mitchellan y acá nos vamos a ir a la. Sí, un, uno a uno. Uno a uno el, el Mitchellan. Está bailando el muchacho. El número 11 que metió el gol. Está metiendo unos mejo sus mejores pasos. <laughs> a ver, espera mala marca. Mala marca la defensa. Del Celtic. ¿Quién? Se, se penetró la defensa el delantero del Michelin. A ver si tengo acá. Creo que es eh, Murray. Murray, mm. Murray se perdió la marca. Perdió la marca. Pasó adelante de sus narices este equipo que justamente estábamos hablando del Brentford. Es el mismo dueño, ¿no? El Exactamente. Con, eh, con el básicamente. 1 a 1, 61 minutos. Exactamente. Y ahora. Eh, acá seguimos viendo lo que dice que Paul Berrill eh, contestó mal y dijo que pasan los tres mejores segundos de cada grupo de la Scottish Cup. Y acá nos dice Gigi, a mí me parece una maravilla esto de los penales, 3.000 de inteligencia, la verdad que sí. <laughs> Está bastante sí, es bien. A mí, a, a mí me, 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 me pareció muy interesante, sinceramente. Eh, porque pa, aparte para el contexto, ¿no? no es una cosa que voy a decir. Eh, como decíamos, para la liga sería impracticable pero para, para es, esa fase de grupos que la verdad que poca emoción porque hay partidos sí. que son eh, yo me vi alguno, alguno del Hearts eh, y el, 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 del Dundee me parece también alguno del Inverness eh, del Queen's Park, también creo que jugó contra el con, contra Queen of the South también sí. eh, y, y fueron, son partidos que bueno, son poco mucho frío, hay muchas canchas que son de, de sintético y bueno se pega mucho, ¿viste? pero pero bueno. Exactamente. No sé si... Y acá nos dice Nico Córdoba, el Chiqui Mac Tapia, que bueno, el Chiqui Tapia, para los que no son argentinos, es el dirigente de la AFA, le salió un 100 de IQ lo que pasó en la Copa América. Después dice, dice acá, eh, dice Paul Berril, el, el formato de la League Cup es así. No la Copa de Escocia, sino la League Cup, o sea, la Premier Sport Cup. ¿Quién lo dice? Eh, Paul Barril, que es el que está en todo eso también metido. Eh, después Alfredo pregunta. Ah, entonces, como. Entonces, como había dicho yo, ¿no? Sí, que es fase de grupos, la League Cup. La, la Premier Sport Cup es una fase de grupos. Tiene no, no, fase pero digo la, la Scottish Cup. No, la Scottish Cup sí, es eliminación directa. Ah, viste, viste. Sí, sí, no, porque. La temporada pasada también un poco viste que alguno de los primeros vídeos que yo en, en, entré acá al canal me parece sí. que fue cubriendo la liga copa de Escocia y y, y y bueno claramente alguna investigación hubo no para para ver cómo era un poco el formato es que en general se copia bastante muchos formatos que eh, de, de Inglaterra o, o si sí. los ingleses se copiaron de los escoceses no había que verlo bueno ahí ya hablaremos podemos hablarlo si quieren ustedes pero acá nos ponen F en el chat por el Celtic F en el chat, por favor todos, porque eh, bueno, acá nos vamos a ir a la prórroga seguramente. Está, ju está jugando mal el segundo tiempo. No sé si estoy por llegar a la prórroga. Está pasando lo mismo que el partido pasado. <laughs> Exactamente, estábamos... las primeras partes muy bien, las segundas partes complicado. Alfredo pregunta, ¿cuándo marcaron? ¿Cuándo? Recién en el minuto 61 me metieron el gol, van 64 ahora. Eh, el, el, el partido el gol del michiland la verdad lo empató una desatención de la defensa porque para representar un poco el gol eh, el que no, el que quiere ver el partido también que nos puede no le, le podemos decir más o menos por dónde verlo eh, sí eh, es, maneras legales no no pero bueno por privado de última me mandan a, a Twitter y les contesto pero um, sí es una desatención una pelota filtrada desde afuera del área eh, Al punto penal, digamos, casi, y, la, y bueno, estaba la, la línea de cuatro paraditas <laughs> mirando nada más. Y, y el delantero del Michina se, se, se penetró la, la defensa, digamos, se metió eh, y, y metió el. Uh, uh, ¿Qué? Ah, gambeteando, ¿quién era? Forest me parece que era una gambeta fulgurosa de. Uh, pensé que era un gol. Acá nos dice Paul Verrier uh -huh. si podemos comentar lo que nos comentó antes de, de, del delantero de Arbroath. Lo comentamos ahora. Dice, acá nos mandó un mensaje eh, Paul y lo leo textualmente. Uno, investigando los nuevos fichajes de Championship, eh, eh, he descubierto una historia muy graciosa del jugador que lo va a cambiar todo en el Arbroath, Al Albrath, es un nombre complicado. Llega del Livingston cedido y su registro es increíble. Decime cuál crees que es su registro, porque yo te creo que. <laughs> no, yo lo vi, ya, ya, ya no. Bueno, no, seis mira. temporadas, cinco goles. La el... máquina de hacer goles es el Ronaldo Nazario de las. <laughs> bueno, bastante similar a un jugador que vamos a comentar en el video del viernes. Exactamente. nada, más voy a decir, nada más. Tal vez no será el pichichi de las canchas, pero tal vez el pichichi de las. Bueno, dejamos ahí. El... <laughs> que es como, que es como sacar a Cristiano Ronaldo en la lluvia y que me contraten a mí, ¿no? Exactamente. Que estamos hablando, estamos hablando del de, de, de este y el del, el del viernes. Exactamente. Y ahora hablando del off topic, vamos a hablar de nuestras vidas ya. Ya estamos en el off topic, ya terminamos de comentar sí. todo. ¿Cómo fue tu semana? Porque la mía fue complicada. Bueno, un poco de, de, de resfrío, sinusitis, un poco de todo, digamos. Eh, muchos me decían que estaba somatizando por, por la recibida, pero la verdad es que me agarra todos los inviernos, así que creo que no. <laughs> eh, <laughs> así que, eh, y aparte, mucho frío. Acá estoy en, yo estoy en Necochea, en provincia de Buenos Aires, Argentina. Sí. Y un clima escocés, full, full escocés, frío, <laughs> lloviznita, viste, casi agua nieve. Eh, sí. Así que, eh, bueno, y no, y bueno, el viernes pasado me, me recibí. Me Muy bien. La última materia, el que era como el proyecto final, y bueno así como muy contento, pero bueno son, son muchos años, son muchos años ya, ya. muchos años estoy de sufrimiento viviendo. de sí, seis, y, seis y medio casi seis y... por favor esa carrera a ver, sí. acá nos dicen primero nos dice Vicente bota de oro, seguramente el de Álvarez va a ser bota de oro, después nos dice Salvador Juárez, ¿cómo creen que le puede ir al Motherwell en la liga? yo pienso que podemos quedar en mitad de tabla, pero creo que estoy siendo demasiado optimista eh, bueno Mirá, justo con lo que estaba diciendo recién. Bueno. Eh, no sé si querés que spoile algo, pero. Spoilealo, no, la... spoilealo. Mirá, eh, sí, lo, igual va, va, va a haber un video interesante porque son, son muchos, muchos datos, muchos, sí. muchos equipos, pero no. El, el, a ver, el Motherwell perdió a Devante Cole. Sí. Eh, que es el mitiquísimo Cole, el hijo del mitiquísimo Cole, del inglés, en inglés. Andy Cole. En, de Andy Cole y, y viene. Van Bean, si no me equivoco, un holandés que del fútbol inglés que jugó en Scounter de Inglaterra, de la League Two. Y la verdad que metió, si no me equivoco, ahora no tengo el número, pero creo que eran 22 partidos en la temporada y metió dos goles, uno en Liga y uno en FA en, en, en Cup. Entonces, la verdad que para. A ver, el devante Cole fue el gol máximo goleador, metió casi un cuarto de los goles que metió, más, más de un cuarto de los goles que metió el equipo. El solo entonces, en la temporada, entonces me parece que la verdad que no. Y perdió a Gallagher también en la defensa. Eh, perdió a, a Campbell. Eh, ¿Campbell es? ¿No? ¿El 5? Eh, Adam Campbell, a, sí, Adam lo perdió. Campbell, eh, eh, entonces, se fue libre perdió incluso. En, perdió jugadores. Sí, fue al fútbol inglés, si no me equivoco. Sí. Eh, perdió jugadores muy importantes. Al, fue al. El, ¿Cómo es este equipo de jugar al playoff en Inglaterra? ¿Cuál de playoff? Eh? En la en la B en el Champions. Ah, sí. creo que se fue el, ¿no, ¿No se fue el Barnsley de Manticoll? Barnsley, Barnsley, sí. Me confundía con el Brister, porque tiene el ah. escudo igual. Eh, no, pero fue a ese. Y bueno, perdió jugadores importantísimo Entonces, la verdad que yo no. Capaz que hacemos algún video de predicciones o algo, pero. Exacto. Pero no, 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 si soy hincha del modwell estaría un poco preocupado, la verdad. mira yo te digo, perdiste a Declan Gallagher, perdiste a Adam Campbell. En la temporada pasada perdiste a David Turnbull. Yo creo que esta temporada es de decir, por favor, quedémonos en primera y empecemos a armar. Porque sí. la verdad, Graham Alexander, los primer, lo, la primera mitad de temporada que se mandó fue bastante buena. Fue bastante buena. Pero las decisiones que se están tomando en la directiva tal vez son sanas económicamente, pero no son sanas en lo deportivo. Yo creo que me estarían bastante preocupado porque los ascendidos, eh, tanto Hearts como Dandy FC, tienen que te diría mejor equipo incluso sí. que el modo Ojo World. con hacer un Killmar, ¿no? Exactamente, ojo con hacer un Killmar ¿no? porque está complicado para el Moderwell, la verdad. Si no traen más gente o unas, unas personas que más o menos te un poquito te aseguren esos goles que te daba Devante Cole, te aseguren esa solidez que te daba Alan Campbell, te aseguren esa Y, lo, y esa, Long también, creo. Y Long, y Long también, Long se, fue. también. también claro. se fue. También se fue. Entonces estamos complicados, estamos bastante complicados. Acá vamos a seguir con las preguntas antes de comentar mi idea también. ¿Por qué minuto van? ¿Qué minuto va el partido? Eh, van minuto 70. Minuto 70 al ah, partido. Justo de... ahí me sacaba el marcador, ¿viste? Mira, <laughs> 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 oportuna <laughs> la pregunta, ¿viste? ¿Van a la repetición? <laughs> y, no, sí, sí, minuto 70, casi de 71. Eh, sí, está un poco más con la pelota el Michelin, pero. Y, y bueno, hubo una jugada de Forest muy interesante, ¿viste? Sí. Es de esas que vimos en la Eurocopa. Eh, contra República Checa, si no me equivoco, gambeteando, se metió casi en el área, adentro del área, perdón. Y, sí. y, 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 y pateó y se fue a esto el palo, a esto, muy poquito. Mira, Hace un rato. Pues. Eh, ahora nos dice, en Nipelé tenía esos números, están hablando del delantero de Albrath, dijo, eh, ¿no te dejaron calvo por la graduación? No, 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 no hubo mucho. Y no, porque se esta pandemia. eso de Pero esta pandemia, no y el frío, ¿viste? viste esa cosa de tirarse cosas, sí, o sea, me llegan a tirar algo acá y me agarra una pulmonía que eh, no, 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 me rige mucho esas, esas cuestiones, viste, ya hablando sí. algo más personal, no, pero eh, lo que se suele hacer popularmente, pero no, no me rige tanto en la, en la vida. Mira, esta sección, esa cosa de que lo hacen todos a mí. Esta sección no, no. of topic pueden preguntar sobre fútbol o sobre vida personal, porque está también copado hablar bueno, bueno, tampoco, de vida personal. Bueno, bueno, tampoco la pavada. No, 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 obviamente no me hablen de estado civil o cosas así, no, vamos a hablar de <laughs> che, te, qué tipo de música te gusta, ¿Qué, cosas porque si así. no pregunto yo también y van a tener que contar. No, <laughs> acá nos, claro, dice, sino, acá nos dice Paul Berril, lo mejor que le fichan cuando metió eh, solo... ¿Cómo? Lo mejor es que le fichan porque metieron solo 28 goles en 27 partidos de la temporada. Eh, después dice: Felicidades, licenciado. Te dice Nico. Eh, gracias, Nico. Después dice Tommy: ¿Qué opinan de Stephen Welsh? Me parece un jugador interesante. Me gusta bastante Stephen Welsh. Creo que tiene que ser titular. Básicamente, tiene que ser titular en la defensa. A menos de que vuelva. ¿Cómo se llamaba este chico? El francés. Eh... Bueno, pero si ah, querés no sé comentar. Bueno, igual nos. No sé si querés terminar de decir algo que yo te interrumpí. No, no no no, 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 no. pero querés comentar el nuevo fichaje, pues no lo comentamos bueno, en el Celtic. Eh, si habrá, los más avispados en cuanto a diseño habrán visto que en la miniatura hay un David Bowie. ¿Por qué? Porque en la presentación del nuevo jugador del Celtic, el reemplazo de Christopher Ayer, usaron la canción Starman de David Bowie para presentar a Carl Starfeld. Que no tengo ni idea, no vi al Rubin Kazan en toda la temporada, me parece, me parece, no sé, yo no vi, no sé Sueco. vos. Es sueco. 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 Y eh, no, buen... yo, yo soy de mirar cualquier cosa, pero tampoco tanto. <laughs> no, a ver. Buenas referencias hay, pero ahora que me reemplaza sí. a Christopher Adler, lo dudo mucho. ¿eh? Y 26 años. <laughs> o sea, tiene una buena edad. Eh, Juega de central, pero puede jugar también de central de los dos lados. Por izquierda y por derecha. Ajá. Pero de central izquierdo y central derecho. Pero también puede jugar de cuatro. Sí. Como en una segunda posición. Por, así que para tenerlo en cuenta. Pero no, jugó en equipos de, de su país. Y después fue fichado por, por el Rubin Kazan, donde ahí un poco se hizo más conocido, digamos. Sí. Eh, buen porte, tiene de muy buena estatura, creo que casi metro noventa. Entonces, no sé, me parece que si los ficha. Postecoglou ha fichado jugadores, eh, hace poco fichó un, un japonés, si no me equivoco, que olvídate que me acuerdo el nombre, pero, <laughs> pero que dicen que es muy bueno, muy bueno y que, que puede ser una promesa interesante para la liga. Sí. Eh, hay que ver sí, qué pasa, ver. es también un poco eh, respuesta a lo que pasó del Rangers con Fashion Sakala Sakala creo que es El Fashion, hay que, que decir el, el delantero, no el 9, del Ranger de Fashion Es, fashion. es y, fashion Y creo que esta es una respuesta nueva a Fashion Sakala que, que bueno, suplente de Eduard O el reemplazo el posible reemplazo de Eduard si es que se va eh, Hay que ver, hay no que ver No creo que, pasa. que se vaya, te digo a bueno, esta altura Es que no con, creo. no, con ese precio yo no creo que se vaya, la verdad Después dice acá bueno, habla, hablando de Stephen Welsh un poco también, que nos preguntaba, eh, yo creo que es el central que tiene que ser titularísimo. Más allá de que venga Starfell o no, el Stephen Welch es el titularísimo. Él, él fue el que se metió la, el equipo al hombro cuando Christopher Ayer tal vez no estaba, cuando Shane Duffy sí. rindió horrible. Eh, ¿Cuánto tiene Welsh? Creo que tiene 21, 21 años, 22 años, que es, es un tipo que tiene ese titular. Es el, realmente Stephen Welsh es el reemplazo a Christopher Ayer. Y no tanto Starfield. Creo que Starfield es un complemento A. Pero después dice: el crack de Arvrath se llama John Nubel y es iboreño. Bueno, está bien saber que un chico, para que lo fichen en el PES y en el FIFA y en todo, es un chico que no mete ni un gol. Mucho carisma. <laughs> Mucho eh, carisma. Mira, acá, acá 21 años tiene Stephen Wells, la verdad. Eh, yo creo que ahora la dupla de centrales va a ser este, este, este Starfer con, con Welsh, sinceramente. Es que, es que Welsh. Porque a, a Murray no, no es muy confiable. De hecho, no. el, el gol un poco. Le voy a, yo le voy a atribuir la, la, la responsabilidad. Cada cual puede ver el gol y, y decidir si está de acuerdo o no. Pero pero me parece que, que esa un poco va a ser la defensa. Porque si los ficha. Eh, Postecoblo para ser titular. No exactamente, creo que... exactamente. Y yo creo que Welsh eh, con la temporada que se mandó la, a, eh, bueno, la temporada pasada, eh, creo que más que titular no puede ser. O sea, es un, es un chico que con 21 años, siendo más joven que Ager, agarró un, eh, se, se sumó a una plantilla donde tenían un, un central lesionado que ah, Christopher Julian. Bueno, tenía a Julian lesionado por una, más de una temporada. Tenía a, a Julien Duffy. Se fue? No, Julian está lesionado. Está ahí. Ah, está, por eso. Bueno, eh, entonces está Stephen Welsh que se cargó al hombro al equipo con eh, eh, Julian lesionado. Con Duffy que rendía mal. Con Christopher Ayer que estaba entre me voy, me quedo. Eh, una, una situación complicada el Celtic y él agarró y, y dijo, bueno, los tengo bien puesto y me, me tiro. Y entonces, bueno, más que titular no puede ser esa es la verdad sí. y después acá nos dicen qué opinan de Stephen Kelly y Bassey de Rangers tienen un juego interesante Stephen Kelly me, me gusta bastante yo creo que se tiene que dar en la plantilla como un recambio me gusta bastante creo que en el Ross County lo hizo bastante bien y Bassey no jugó mucho la temporada pasada Bassey eh con la para un recambio exactamente como un recambio viene tarde. a ser una viene a, viene a ser como si fuera una promesa para futuro y es un chico que con las actitudes que me mostró la temporada pasada por ejemplo él fue uno de los que cayó eh, por, por salir de fiesta eh, justamente cuando había covid y los iban a sancionar y parece que le iban a sacar incluso puntos al rangers en un momento pero es un chico que eh, tiene que centrarse un poquito calvin <laughs> pero, no calvin, calvin va Basey. y bueno y, hay que ver qué pasa. Yo creo que como recambio está bien. Y para Barisic Bueno, sí, el para recambio del, Barisic El hijo del polilla. No, el hijo del polilla. No, este. hijo del el, polilla. La, la media <laughs> eh, Difícil, difícil, porque imagínate que quiere sacar el puesto al hijo de... No, el, el polilla que llega que, y bueno, lo mata. El polilla llega y lo mata. Entonces, no, yo sé, no, ya no me acuerdo de tus palabras. Eh. No, yo creo esto, que esto, sí. Esto, todo bien, señor Polilla. No, eh, Polilla, Toma, respetamos las su trabajo de Pablo, son de Pablo. Respetamos su trabajo, señor Polilla. No me busque, por favor. Cada eh... cual se gana la vida <laughs> sin primera. <laughs> Mira, dice Bananas Free, o sea, Vicente, dice, van a ser directo el sábado por el inicio de la liga. Sí, no sé, acá, acá dice todo esto de... Es, eh, Alguna vez nos, nos, nos pidieron que relatemos. No, no, no me animo tanto. Algo Mire, relaté cuando metió el gol Callum McGregor, pero... No, no creo, no creo que... Capaz que lo podemos, no sé. Mira, dejo, de opino. Coméntenlo en los, eh, pónganlo en el chat y tal vez no lo hacemos en, 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 el, en el, comienzo de la liga, pero en alguna jornada interesante sí, podríamos hacerlo. Ustedes. Para uno el firm. Exactamente. Pónganlo en el chat y a ver qué opinan ustedes, si quieren o no, o si les gusta solamente estos, estos directos de martes. Entonces. O pueden, o pueden pedirlo en cuando hacemos, publicamos algún video o en comentarios también. Exactamente. Esta, ah. esto, estos lugares son para que, para que ustedes puedan explayar, puedan pedirnos. Eh, videos, puedan pedirnos o sea, después bueno, obviamente trataremos de cumplir o de, de, con todo lo que nos pidan, pero pero pueden dejarlo en comentarios siempre en un video y, y bueno vamos a tratar de cumplir Exactamente, acá preguntan en qué te licenciaste eh, Licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales, eso suelo decirlo que es un poco comunicación institucional Exacto. Para, para, para que se entienda porque a veces ¿viste, el, 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 lo de relacionista público nunca se entiende bien qué significa que no pero es comunicación, básicamente. Ok. Acá nos dice Paul, quedó cuarto en liga el Rubin Kazan. Comparado con los últimos años, está bien. Perfecto. Entonces, Rubin Kazan, buenas opiniones. Eh, Patterson también se fue de joda, sí. Pero al final jugó bien. Entonces, a ver, cuando juega bien, ¿qué puede decirle? Eh, no. Sí. Y después nos jugó dice... Porque el, porque el sábado jugó un Exacto. amistoso del Ranger sí. contra el Brighton. Y que jugaron mayoría de suplentes, si no me equivoco. Y sí. después eh, jugaron el domingo contra el Real Madrid y jugaron la mayoría de titulares. Y Patterson jugó el sábado. Pero es que Muy bien. Patterson juega bien. ¿Qué le puedes decir después de que se haya ido a Jodan? No sé. No sé qué le podías decir. Es que él. tenga ahí a, a Tavernier que. Sí, difícil, ¿no? eh, yo creo que Tavernier está para una salida y ahí tiene ya el recambio. Y Tabernear, no salida de por mal nivel, sino salida porque está para otra cosa, ya está para una cosa importante. Sí, pero no sé, y por qué él tuvo un paso en el Newcastle, si no me equivoco, sí. y me lo fue muy bien. Entonces, no, es que los últimos no momentos en, en este mercado de fichaje se está comentando que Tabernear al Leicester City, Tabernear a este lado, a este no sé otro. Qué, qué edad tiene Tabernear. 28, no 28, toco. creo. Ah, porque. Porque no sé, si no, un préstamo de Patterson tampoco estaría mal. Pero... No, estaría bien, pero es que creo que no hay profundidad de plantilla por ese lado. Porque León no, Logan. Ojo, valogan en sí, esa va... posición no es bueno, ¿eh? O sea, no. No, no, no es aparte central también cubre la posición de central. Exactamente. Entonces, ¿no? Y a, aparte de otra cosa, que, que el Ranger juega competiciones. Eh, sí. O sea, yo creo que. Va a jugar. Una fase de grupo, va a disputar. Entonces, va a haber muchos partidos. Eh, y ahí pueden ir rotando. Está bueno eso para un técnico tener la posibilidad de derrotar los jugadores. Exactamente, acá nos dice Paul y acá nos dice Vicente que tal vez la vuelta del derby de Edimburgo estaría bueno hacer un directo. Podemos estudiarlo, vamos a estudiarlo para ver si no nos sobrecargamos de, de contenido, pero sí vamos a no. estudiarlo y vamos a hacer todo lo posible. Acá, acá la idea es que, que bueno, lo que ustedes quieren, como decía, se pueda cumplir, ¿no? Eh, eh, es como justamente este momento, ¿no? Nosotros estamos acá siguiendo el partido del Celtic. Pero bueno, ya vamos casi una hora y media de directo, entonces sí. si ustedes nos hacen el aguante, nosotros nos quedamos, si ustedes quieren que nos quedemos, nos quedamos, pero si no, Exactamente. Eh, seguimos viendo nosotros. Exactamente, y acá, bueno, eh, ¿cómo fue tu día? Vamos a ayudar ya, ya estamos, eh, sí, seguir, y también seguir el partido, ¿no? Exactamente. Porque van en 81 minutos, no sé si tenés la posibilidad de verlo, pero está, está entretenido porque la verdad que... Creo que está bueno de que, no sé si querés que charlemos eso y que nos den la opinión la gente en el chat, porque esto de que hayan sacado el gol de visitante, porque ha habido un sí. poco de polémica. A mí, la verdad, que yo tenía un prejuicio, eh, pero la verdad que me, ahora que lo veo, que vi estos partidos y fases anteriores, me parece que es, que es, un, es positivo. Los equipos locales van a jugar de otra manera, eh, se sueltan más, entonces me parece que, en el sentido, para mí es positivo, ¿no? Y, y en este ahora van uno a uno, por ejemplo, y, con la vieja norma, si el Celtic metía un gol, olvídate, ya está. Y, sí. Y, y bueno, en este caso no, porque mete un gol y si lo empata. Me parece que está, no sé tu opinión, si querés darla. No, a mí me gusta bastante esta regla. Eh, hay reglas que está probando la FIFA, por ejemplo, de los partidos de 30 minutos, la expulsión de que se vaya. Hay ciertas cosas que se aplicaría, hay ciertas cosas que no. Realmente las partes de 30 minutos no me gustan. La, esto. Tal vez lo de las tarjetas amarillas me puede llegar a gustar. Eh, el sacar con el pie no me gusta, pero por ejemplo, esta, esta regla de, de que ya no haya partidos no, de visitantes. No, no lo había escuchado. No, eso lo están aplicando. Es que hay muchos debates. pero Sí, es que está, eso están aplicando en, en torneos sub-19, creo que estoy sin ¿Qué este cosa? Mal. A ver, por ejemplo, ¿qué cosa? Partidos de 30 minutos que cada vez que hay alguien hace tiempo se corta el tiempo y después se sigue cuando se terminó de hacer tiempo. O sea, no. no. Hacer como tiempo. Exactamente. Cuando, ya, cuando haces tiempo no sirve de nada. O sea, va a seguir el tiempo. Pero va... como partido de 30 minutos? No sé, no sé, la verdad. Y después que puedes, por ejemplo, sacar el lateral con el pie nomás. Eh, después que la. Mano a mano del Celtic. Ay, ah, le taparon justito. Oh. Era, era un mano a mano del Celtic el defensor cruzó y los, era un remate de Forest. Bueno. Y después, por ejemplo, la, esto de, de los goles de visitante me parece que era algo que pedíamos muchos desde hace mucho tiempo. Era algo que pedíamos y esto da también un poco de espectacularidad a, al fútbol que sí, porque todo este tiempo si empatan... fue más lento. Si empatan 0 a 0, por ejemplo, en la ida sí. y en la vuelta el visitante mete un gol, lo obligas al local a meter dos goles y, sí. y ni que hablar si llega a meter dos goles, un 2 a 0 y la verdad que tenés que salir a meter tres goles ya creo que pasó algo de eso en el partido de River contra argentino en, en Libertadores, viste la verdad que se desvirtúa mucho el, el partido. Yo creo que duró mucho porque antes obviamente ir a jugar a visitante era difícil y era otra cosa. Hoy en día está todo mucho más conectado, los estadios. Tienen todo el mismo pasto, tienen eh, la gente en el mismo lugar. Eh, no, no sé, me parece que eh, vi, los viajes son muy, muy tranquilos para los equipos eh, cuando van a otros países. No sé, sí. puede haber excepciones, como que, no sé, el Celtic vaya a jugar a Turquía, que es otro clima, o algún país de Europa del Este, no sé, a, a Serbia, pero después, en general, son viajes tranquilos y que en, en el partido en sí no, no hay una ventaja para el local, más allá de la gente, ¿no? Pero. pero pero vos tuviste también la oportunidad de jugar de, de local con tu gente y después la tiene el otro equipo. Eh, y, y aparte otra cosa, que es que, por ejemplo, el Michelin, que la, el, generalmente juega el, el que tiene más ventaja, como era el, el Ranger, por ejemplo, la sí. vuelta la juega de local. Sí. Eh, y, 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 y el gol de visitante, si van a un alargue, el gol de visitante se contando. Entonces, había más minutos para el visitante a ese visitante de meter un gol y de complicarle la vida al local y cuando supuestamente la ventaja es del que define el local, ¿no? del que va a definir el visitante. Entonces, no sé, me parece que son problemas que se sacaron de, de encima muy bien. A ver, eh, sí, es, es, es realmente así, porque por ejemplo las canchas son iguales, ya lo comentaste vos también, o sea, todo el ambiente es igual, todo el, lo único que puede cambiar es cómo te aprieta la afición o no, pero eso no influye, influye poco cuando jugás bastante bien, entonces, cuando ya estás a un nivel de élite, entonces, era algo que esperábamos, era algo que, que sí. queríamos y era algo que Oye. iba a mejorar el fútbol. Ahora bien, lo que nos estaba comentando ahí creo que Vicente, si no estoy mal, no, eh, creo que, creo que no, sí, nos comentaba Vicente que es los cambios que hizo la, 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 la FIFA, que es eh, los laterales con el pie y los 30 minutos por tiempo. No me gusta eso, no me gusta. No, a mí tampoco, a mí tampoco. Y entonces creo que... Pero no creo que, no creo que se llegue a implementar. No, no, pero... pero vemos... yo, yo lo que sí creo es que alguna regla van a tener que, que hacer para que el deporte deje de ser tan parado, como por ejemplo el tema del VAR, corregir un poco el tema del bar eh, esto de, lo, de los de goles visitantes. Oh, no, no te metas pero, ahí, Pero, pero, me... pero, obviamente hay reglas que no van. O sea, no somos NBA, pero alguna regla, como por ejemplo el tema del bar que siempre le saca ventaja a los delanteros. Eh, Mira, pero eso a lugar, que, claro. Si crees ya que está, lo, lo comentamos, porque. o interesante. A ver, yo creo que el VAR, hay lugares donde se utiliza muy bien, me parece que el otro día me parece que en Twitter estábamos hablando con, o intercambiamos algún tweet con Seba Ungarelli, sí. que vive en Escocia que, que también cubre bastante lo que es el fútbol escocés eh, y yo le decía, me parece que el VAR es una herramienta muy interesante que ayuda generalmente al árbitro el tema es cómo se utiliza esa herramienta, si se utiliza mal no es culpa de la herramienta, es cómo se implementa a mí y me sí. parece que el VAR eh, yo creo que hay que corregir el tema del, del offside, como lo que decís vos de que Eso el ganadero pueda tener una ventajita o que, o que la... Porque se busca algo exacto o algo. Se busca vender como que el, la, la línea que se traza es exacta o es. Eh, o sea, como que es perfecta y no lo es, porque es un frame que vos tomás. Y si vos lo tomás un, un segundo antes o después de cuando la pelota sale del pie del asistente, del que asiste, eh, puede estar habilitado o no. El Exactamente. Entonces, me parece que esas cosas se podrían corregir, pero después en la implementación por fuera del offside, me parece que se hace bien en ligas como la Premier League, como. En, en, creo que en, en Europa generalmente se utiliza bien, en, la, en lo que es UEFA, con comp competiciones UEFA. Entonces, me parece que si hay ligas como en, el, en Sudamérica, se utiliza mal. Y en la Libertad se utiliza pésimo. Entonces, si nos vamos a guiar por cómo se, se utiliza mal en ciertos lugares, bueno, me parece que es injusto. No, yo lo que me refería realmente era el offside. El offside me parece absurdo, ¿cómo le puedes quitar toda, la, toda ventaja alguna al delantero? O sea, está, lo único que estás haciendo con eso es que los partidos tengan cada vez menos goles, menos espectacular, espectacularidad que como tenía antes y el fútbol, como decían nuestros amigos de la media inglesa que nos sí. eh, nombramos mucho pero porque son nuestros referentes a, a nivel de, de canal de YouTube decían que eh, el fútbol también tiene que tener injusticia como todos los deportes y que ten, tenga un pie más adelantado o un pie más atrás no cambia nada no cambia pues igual, nada yo no estoy de acuerdo con eso ¿eh? con lo que es ese, eso de hablar de que tiene que tener injusticia no no tiene por no qué pero tener no injusticia. pero injusticia Después, en sí. cuanto a eh, el tema de, de, de adelantado o no adelantado yo no creo que por ejemplo contra un, con un penal no su, yo quiero que se utilice el bar en un penal yo quiero que se utilice cuando sí, no sí. se sa, no sabes si cruzó la línea o no la pelota para el claro, gol claro bueno eso 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 es una tecnología muy bien implementada exactamente no, nunca se nunca se se vanaglorió. Y fue algo que se implementó medio calladito y que sí. siempre ha traído resultado. El, el chip ese que tiene la pelota y, lo, y los sensores que hay en el arco. Pero Entonces... yo, pero yo lo, que, lo que no me gusta del bar es que eh, los goles son no existen más celebraciones como por ejemplo la de Runi, la de Agüero, porque lo que hace el delantero es meter el gol y esperar a que el bar esté y después festejar. Y le quita toda la emoción a un momento importante. Y también le quita un poquito esa mística al goleador y le está quitando toda ventaja al goleador y tiene más problemas para marcar goles. A menos de que no, seas un gran rematador desde fuera del área, está jodido. Yo, yo entiendo lo, lo que vos decís y, y, y tiene sentido y por eso es un debate que no es tan sencillo. Exacto. Eh, no, y, o al, al menos al que quiera abordarlo de manera seria. Eh, pero, pero yo lo que priorizo siempre... Es, bueno, si el, el, el equipo tiene que festejar un gol dos veces, lo, bueno, que lo festeje antes de que te, te choreen, digamos, básicamente, para decirlo mal y pronto, eh, que, que, que te perjudiquen, que no haya justicia en el fondo. Yo siempre previso la justicia, o sea, que haya en una jugada justicia y que en un partido haya justicia. Eh, después, si yo para mí es algo menor, entiendo que para otro dirá, como decís vos, que para mí es importante y quiero volver a esa esencia del fútbol. Bueno, está bien, eh, lo, 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 lo me parece correcto y me parece una postura totalmente válida. Pero bueno, yo valoro otras, quizá otras cosas pongo como más importantes. O por ejemplo, hacer lo que hace, por ejemplo, el tenis, el ojo halcón, cuando se pide. O sea que... Bueno, se ha hablado eso de que en béisbol también, yo, bueno, si sí que otra cosa que, 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 que es bastante personal, que me gusta el béisbol últimamente lo he dejado <laughs> un poco pero no, pero que también el técnico tiene la oportunidad de pedir una jugada, es... digamos. Y que, que tenga, por ejemplo, por partido una y una. A mí no me parece bien eso, pero pero bueno, se también se ha hablado. Yo creo que eso permitiría sí, por ejemplo, ellos quieren revisar una vez, bueno, tenés una sola vez para revisarlo cada tiempo y entonces así que cada jugada de gol no sea detenida por un milímetro. Eso me parece absurdo. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a pasar a siguientes temas. Más a menos que este debate que nos estamos por meter en marrones terribles. Acá nos y dice. No sé qué si han comentado. Me parece que, hay eso. que leer en los comentarios. Estoy leyendo. Ahí se abrió. Estoy leyendo acá. Y dice: Creo que gana el la Primero dice Paul Berril. No sé qué opinas vos. Eh, sí, después no. dice Nico. Este partido pida a Griffiths. Pide a Griffiths, pero está complicado Griffiths en otros aspectos de su vida. No sé si está en el banco, creo que no. A ver. Creo, no, no sé, porque está complicado en otros aspectos de su vida. El otro día jugó contra, contra el, el West Ham un ratito. Creo que sí. Eh, no, no está en el banco. No, está. no, es que está complicado con temas policiales. Después, acá Paul nos pregunta: ¿Cuáles son sus equipos favoritos? Ah, eh, bueno, yo lo he dicho un poco creo que se nota no Ahí. sí pero no tampoco un fanatismo pero porque también está bueno ser un sí. objetivo no para analizar la liga pero 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 sí no no interfiere en nada que a mí me gusta el Aberdeen pero una cuestión histórica y un poco el vínculo que tiene con el Manchester United y por la figura de Cyril Ferguson eh, aparte bueno ahora vino vino nuestro querido Scott así que un poco contento también Ahora, a ver, yo el, el equipo. Es que no, no tengo Te un equipo. que elegir uno. No, me me un no tengo un equipo siempre fijo. No tengo un equipo fijo. A ver, yo, por, 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 por mi experiencia, por ejemplo, yo empecé a ver el fútbol escocés por un jueguito que es el Manager. Y si tengo oh, que hablar. Casi de... gol del y si tengo que hablar de un equipo que, que me gusta usar es el Motherwell, entonces el Motherwell creo que yo elegiría, aunque el San Johnston me tira mucho porque el San Johnston es un equipo que está bien gestionado y que tiene un gran entrenador, que fue un gran jugador y que tiene una, una plantilla bastante buena, pero el Motherwell Pero más por, ac por actualidad, digamos Más por actualidad, más porque mola el, el San Johnston, pero el Motherwell es verdad que es mucho más de la comunidad, tiene una mejor dire una, la directiva lo dirige bastante bien pero en lo deportivo está complicado, la verdad Después dice. Claro. Eh, el problema. A ver, Paul nos dice en la euro el, 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 se utilizó el bar perfecto. Mm. El, <laughs> no sé. Cre, Inglaterra, creo que sí, cree que lo, se utilizó perfectamente el bar. Eh. Y ahora no, no, no me agarras fresco, pero. Por el tema de Sterling, que le cobraron un penal. Bueno, pero lo que pasa es que son, son un juego de interpretación. Entonces. Eh... Y no es tanto la culpa del bar. El bar ahí aparece para, para avisar si hay una, una falta grave del árbitro. Y si el árbitro después tiene la oportunidad siempre de verlo. Entonces, ahora no me acuerdo si el árbitro fue a verlo o no en esa jugada. No recuerdo. Pero digo, tiene ese resguardo, digamos, de, de, de la posibilidad de ir a verlo en una tele. Lo que sí por ahí es discutible, que creo que se tendría que considerar, es que cuando se pasa en una repetición el bar, con cámara lenta. ¿Viste? o hay, hoy, hoy en día se empieza a utilizar esto de... Son penales de bar, ¿no? Que antes no eran porque no se veían, pero ahora sí se ven. Eh, porque está esta posibilidad del bar. Bueno, eso no sé si es malo o bueno, ¿viste? O sea, sí. que antes subiera patadas que no se veían y que pasaran por alto, no sé si me parece muy bien que digamos... Eh, en todo caso, habrá más penales, habrá más goles. ¿Qué, qué, qué más quiere un, un, un telespectador, digamos, de fútbol? Bueno pero, pero, bueno, pero Inglaterra es Inglaterra y acaso odia Inglaterra. Es una... Pero yo saco a Inglaterra, porque <laughs> bueno, si era fuera por Inglaterra, que fría que pierda. Pero no es por Inglaterra o en Inglaterra. Es una cuestión de que, de que me parece que hay jugadas que quizás. Sí, Sterling será muy piletero, todo lo que quieran. Pero bueno, puede hay un contacto y se ve. Eh, en todo caso, ahí está la, la interpretación del árbitro y que sea lo más perfecta posible. Y eh, si... ¿Puedo decir una cosa? Eh, bueno, terminó el partido. ¡Uy! No, no, no puede ser. Así que bueno, en el, lo tuvo en el final Lind, un jugador del Michilán que adentro del área de volea pasó a nada del palo. Eh, la, el técnico de danés se tiró al piso, como muriendo prácticamente. Pero bueno, no, va, así que esto va, va a larga, Uy, creo. Uy, ¿no? bueno, vamos a largo entonces. No sé. Va, vamos, vamos a ver qué dice la gente, si no lo corta, cortamos en directo. ¿Quieren, quieren ir a largo y que contemos la, hablemos de la vida? ¿O, o qué quieren entonces? Vamos vamos, a, igual vamos a terminar de leer. Vamos a terminar de leer. Acá dice Nico Córdoba, el problema del bar en el fútbol es que quieren ser muy perfectos. En el rugby, por ejemplo, hay más interpreta interpretación de los árbitros y lo usan solamente en jugadas muy específicas. Claro. Después nos dice Salvador Juárez. En cuanto al bar, creo que el problema es la falta de criterio y poco sentido común en su uso. Creo que es porque una, una, es una herramienta muy reciente. Eh, eso lo agregué sí. yo. Después dice sí, eh, Vicente. No. Para mí las piernas no se tienen que contar, solo el cuerpo, el torso. Bueno, no sé si es exactamente lo que dice Vicente, pero hay una teoría de de Bengue que, que decía que si cualquier parte del cuerpo habilita al delantero se deje seguir. Me parece demasiado. Buscaría un punto medio en todo caso, como lo que se está implementando, creo que se va a implementar en la Premier, una línea un poco más gruesa, ¿no? Eh, de, con un margen de error técnico, ¿no? De, de, del video, ¿no? Sí. Lo que hablamos del frame, ¿no? Pero no, me parece mucho, ¿no? que Porque si no, en definitiva es la ventaja que tenga el delantero. Yo creo que cuando se debate si por esto, por una partecita del hombro está habilitado o no, quizás se busca algo que sea exacto cuando no lo es y que en realidad es esa partecita no le da ventaja o no al delantero. Ese no. es el debate, me parece. Eh, a, a, yo siempre defiendo que o sea, hay que darle ventaja al delantero, pero porque también los defensas son cada vez más rápidos. O sea, es, es un caso... Bueno, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Es muy reciente el bar también. Después dice, en Italia-Bélgica cobraron un penal inexistente para Bélgica, en mi opinión. Yo no me acuerdo haber visto el Italia-Bélgica. Creo que no. ¿Vos lo viste? Bueno, recuerdo eh, la jugada. Creo que sí, no me acuerdo. Es que tendría que buscarlo y... Habría que buscarlo, en todo caso. Y... En todo caso, acabamos de un video alguna vez que yo hablando del bar. Pero... Sí, podría ser, si sí, se es Con lo que decís vos, que es muy reciente, muy reciente, entonces... Eh, también hay cosas que decía Nico que me parecen interesantes de debatir, pero bueno, eh, tampoco quiero ahondar en lo mismo, ¿no? Porque, porque yo creo que en general se ha utilizado en cosas puntuales. En la Premier League se usan cosas puntuales y, y, y recuerdo muy pocos errores puntuales del VAR en lo que es interpretación o jugada. Después sí, ha pasado en el tema de los SAI, pero yo lo veo parte lo del tema de los SAI. Eh, pero bueno, no, no me, a mí me parece que es dinámico y que se usa poco, me parece. Es muy raro que en un partido se vaya al bar mucho en, el, en la Premier League, por ejemplo. Eh, si se si recuerdan alguno que se haya ido al bar a que el árbitro vea dos o tres veces, hágamelo acordar porque yo no, no lo he visto. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la vida. Yo te digo. No sé qué. Bueno, no nos, no nos contestaron en el chat. No, nos no nos contestaron. No sé, si que, no sé si el que calla otorga, pero. Eh, no, no sé si quieren, vamos cortando y no sé, no sé qué, qué rank, yo diría que, no, que nos comenten porque la verdad tenemos, tendríamos que ver media hora más y tendríamos que ver si hay penal penales, que la verdad que esto se destrabe, que eso, eso me parece mal, me parece mal que la, primero que la larga, yo cada vez estoy más en desacuerdo de que exista una larga, y después que sea de media hora, me parece una barbaridad porque aparte el Celtic, por ejemplo, ahora tiene que jugar el fin de semana de vuelta Está jodido, sí. y, y, y hace hace y juega tanto tiempo, me parece que me parece que es inhumano para un deportista yo creo que sería yo haría 90 minutos y si hay empate penales, no vaya, directamente. Claro, 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 eso es lo que haría yo. Eso es lo que haría yo realmente. Y después a ver qué tenemos acá. Ah, tenemos más imágenes. Pará, 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 parada, parada. Me olvidé. Tenemos más imágenes. Tenemos una eh, publicación en Twitter del Albion Rovers. Estaba jugando eh, contra el Falkirk y bueno, pasó lo siguiente. Esto lo publicó el que dirige la cuenta de Twitter del Falkirk. Eh, Shite, sí. it's a penalty for Falkirk. Sí, se o sea, mierda, eh, es un penalti para el Falkirk. Es un grande, el, el que dirige la cuenta del Falkirk. Y creo que fue un partido de justamente Copa de la Liga. Creo que sí, creo que sí, si no estoy mal. Y después tenemos la polémica, la polémica de la semana, la polémica estética de la semana. ¿Qué pasó con la camiseta del Rangers? La segunda equipación del Rangers. <laughs> Bien. Hubo debate ahí, ¿no? Hubo bueno, debate No, no por... entiendo esos debates yo A ver, esto es debate más estético Así que vamos a hablarlo eh, ¿Qué pasó? El Rangers presenta su camiseta Presenta una camiseta bien, ne bien eh, oscura, oscura con, con detalles rojos, todo bien Pero cuando vas a la, a la tienda Es gris Vas a la tienda y pasa de ser negro a ser gris eh, ¿Qué explicación tiene que ver esto? ¿Castore tiene menos presupuesto para el negro? Pero es, un, pero es un gris como mazo como oscuro pero pero a mí me están presentando un, un negro impoluto o sea me están in, in, mostrando un negro que es negro oscuro es una estafa yo es una a estafa que devuelvan la plata no esto esto me parece una de las polémicas del año <laughs> eh, no porque ese, que ese vestido hubo un tweet medio, pol, sí. eh, medio polémico en su momento que hubo un medio chiste que, se, que si lo veías de un color o otro yo nunca los entiendo esos, esos chistes o esas cosas que se van a ver un, una, eh, no no vaya a dormir eh, pero es que la verdad que no, yo lo veía blanco, yo lo veía blanco y un poco dorado, pero no sé, hay gente que lo veía azul, digo y yo uh, creo que tengo buena vista porque me he hecho ver y siempre tuve buena vista, entonces me parece que están mal ustedes. A ver, yo creo, yo si no estoy mal, creo que esa polémica, esa polémica era que era el color del vestido realmente era azul y negro. Si sí, no estoy mal, creo que era azul y negro. O sea, estamos viendo azul todo negro. mal. Es verdad, sí. Creo verdad. que era azul, era azul y negro. negro. Entonces... O sea, nada que ver. Nada, nada, que, nada ver. que ver. Nada que ver. Y acá nos comenta Nico Córdoba, está muy entretenido al vivo, lo estoy escuchando mientras veo el partido. Uh, Gracias, bueno, Nico. Si, si, lo, si lo pide Nico. Vamos con Nico entonces, porque es el que más comenta, no. el que más apoya siempre. Después tenemos sí, no a, si... a, a Vicente que dice, el alargue en estas, en etapas previas no tiene sentido. Clubes de pretemporada jugando 120 minutos es inhumano. Ay, oh, gol del Michelin gol del Michelin perdón, aguafiestas pero la verdad que estamos viendo un alargue y encima gol del Michelin al minuto 3 al minuto 3 del la alargue, recién arrancó el Celtic en un cumpleaños en un cumpleaños, ahí vemos al técnico festejando del, del Michelin todo transpirado un calor debe ser bárbaro el gol de Onginecua, no sé, algo así, era. no lo llegué a leer a ver si lo tengo acá un, 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 un rebotín como se suele decir en el área eh, que, que A ver, remata, tiro libre, meten un, un centro al borde del área, la meten adentro y empuja abajo el arco, empuja bajo el arco un vendado número 37 del, del Michila. Eh, no nada que hacer para el arquero, pobrecito el arquero del Celtic, la verdad, no lo he visto Me... hacer ninguna macana, solamente no. alguna vez lo exigieron un poco con los pies y bueno, medio complicado, pero eh, a ver, pues está... Ah, porque es suplente este muchacho. Entró suplente. Acá tengo el nombre. Rafael. A ver si lo leo bien. esto A ver, a ver. Onjedika. Nguandique. Onjedica, creo que me suena. Creo Ongedica, que... claro. El nombre tiene la espada de Onjedica, Nguadique. No sé, no sé dónde me suena Onjedika. A ver, para voy a buscar. A ver, porque... Entró en el, en el segundo tiempo. Celtic Midland. A ver, voy a ver. Porque me suena de, de algún lado me suena Onjedica. Rafael Ongedica Nunguadique. ¿En realidad es Rafael? ¿sí? ¿Lo, ¿Lo encontraste? Sí, es acá Rafael, lo en... con ph. Rafael Ongedica, a ver. ¿Dónde jugó? Porque me suena demasiado este chico. Ah, es una joven promesa. Ah, de ahí me suena. Che, ¿y qué te iba a decir? Y no hemos comentado, bueno, el, el, el fichaje nuevo del, del Ranger, que, que algo dijimos, pero nos va a dar mucho mucho juego, mucho juego? Nombre de, de, de los directos, ¿no? Fashion, Sakala, <laughs> eh, va, va a haber algo, ¿no? Va a haber mucho juego <laughs> en los títulos es, con, estén con se, Fashion. Estén atentos en la temporada. Estén, estén atentos en la temporada porque Fashion Sakala va a dar mucho juego. Y se estrenó bien, me gustó. Se estrenó bien. Sí. Se estrenó no bien. Se jugó bien. Eh, no, bien, bien. A ver, viene hacer ser suplente de Alfredo Morelos a menos de que salga Morelos. Esa es la realidad. Y bueno, pero ese es todo un debate. No sé, no, no lo hemos tocado, pero no sé que pues Morelos está, está colgado prácticamente porque está está el debate si se va, no debate, digo, está el, entre bambalinas si se va al puerto o no. Parece que se va a ir al Porto y por eso trajeron a Sakala. Eh, Lo veo yo yendo al Porto. Me sí, yo también. Yo también. Podría irle muy bien. Además de que se fue Marega, si no estoy mal creo que se fue libre. Marega, Musa Marega, entonces sí, es. tiene ese espacio eh, Morelos para ser titular en la delantera. Eh, sí. A ver, Fashion Sakala sería una, un buen paso para su carrera, digamos. El tema con Fashion Sakala es que tiene a Cedric Quinter y Cedric Quinter marca siempre. Esa mm. es la realidad. Ay, qué debate ese. Eh. ¿Cedric Iten o no, A mí me gusta muy poco, muy poco. Ah, ¿Iten? yo lo, pens, lo pensé para el video de... que vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo para...? vamos a hacer para el martes? Es que... Para el martes, oh, tal vez el en... viernes. El tema del 9 del Ranger, porque para mí, Sakala es una promesa a Iten. Yo, sinceramente, no lo veo como para pelearle puesto a Sakala. No lo veo. Y también a Sakala también un poco una incógnita. O está jugando bien lo amistosos, sí. pero... Eh... Yo no sé si, viendo que el Rangers eh, no, 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 no tiene una plantilla bastante bien armada, no sé si no compraría un 9. Yo buscaría, yo siendo Rangers, buscaría un 9 que me asegure un poco los goles porque sacala todo bien, pero ya tiene 24 años y no sabemos, es una incógnita. Después, ítem. Es, es, ¿Es 9 de área? Eh, ¿Quién? Iten O sea, ha jugado, no, no, sacala, ha jugado de nueve estos partidos, pero. Sí. No, pero me, me dio la impresión que, o es de esos jugadores, igual es un 9 de esos móviles que creo gusta, que sí. es a, a, que, a Es que es muy perfil Morelos, es muy perfil Morelos. Claro, viste que hay un perfil. Yo a mí también, yo estaba en el FIFA hace un tiempo jugando un modo carrera con Morelos y lo tuve que vender al Arsenal. No sé, como 50 millones. <laughs> una, les lo robé todo. Pero pero claro, después era una cuestión de buscar ese delantero móvil que te cumpla ese perfil. Exacto. Yo creo que fiché a Calum Wilson, pero no era ah. lo mismo. Perdón, es que estaba viendo y creo que se había caído el directo. No, ahora estamos de vuelta. Y, a ver, sacala. Yo creo que es un perfil más tirando a, che, Morelos se me va a ir. Necesito este perfil justo para, bueno, para seguir mi esquema. Porque Iten bueno. es un delantero menos móvil, pero sí rematador, que... pero, Pero le cae una y te marca. Esa es la realidad. Es un sí, tipo para segundos sí. tiempos. Porque el tipo, hasta con el Real Madrid... Le cayó una y ya, remató y marcó. Sí. entonces no, sé, Igual es joven, ¿no? Es, el, el, el suizo es. Iten eh, tiene la misma edad joven. que... Fa Sacala, creo, si sí, no estoy mal. Tiene la misma edad. Entonces van a tener que presionarse ahí. ¿eh? No o sé, sea, a mí no es un jugador que me impresiona. En... No. Pero bueno, quizás soy yo. No, no es vistoso. Esa, esa es la realidad, no es vistoso. No, pero, pero... no por vistoso, no. Me parece que es un jugador que no, no me termina de cerrar a mí. No, mm. no, 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 no sé. Y, y más para un equipo como el Ranger y con la exigencia que tiene Steven Gerard. O sea, lo pongo en contexto. Claramente para, un, para el Motherwell sería una, una oh, estrella obvio, un mundial. Obvio. Eh, eh, ¿Qué te parece la eh, vuelta eh, de Lafferty? Eh, ¿eh? <laughs> la vuelta de Lafferty al Rangers. ¿Qué pasa con Lafferty? No, Lafferty ¿Qué no, no aparece nunca. No, ¿En, ¿En no? qué anda Lafferty? Eh, vamos a buscar en qué anda Lafferty. Porque, ¿qué, <laughs> ¿Qué anda Lafferty? vamos a llamar. Le vamos a mandar un WhatsApp. ¿Qué? Eh, porque a ver. ¿En el Kilmar no, no está? ¿Se no. Fue del ¿O está? Ah, está en el Anortosis de Chipre. ¿Lo buscaste? Sí. Es... Ah, bueno, no, porque nosotros en, la, en Instagram publicamos que se había ido el Kilmar, ¿no? Que, obviamente se había ido, pero, pero el destino lo perdí, lo perdí. No, llegó a la Nortosis Y nosotros que queríamos no, ponerle en 25 qué? clubes. Nosotros lo queríamos ¿Por? poner en 25 clubes y se fue a la Nortosis. Se fue a... Ese no es el que estuvo Andrea Hernández. Orland... Exacto, estuvo ahí Andrea No, sí, estuvo ahí Andrea orlando en Chipre. Creo, creo que con mucha plata, ¿no? no ah, obvio. Si no, claramente, ¿por qué te va a salir de Chipre? Porque yo creo que debe haber tenido llamados de, de la Premiership. Mirá. Claramente. Eh, tenía... en un No sé en dónde lo veías, pero habíamos hablado en su momento de Edimburgo, que podría tener lugar en Mirá. Edimburgo, en alguno de los dos. ¿Equipo en donde lo veía? Dandy FC. Eh, Dundee United para hacer dupla con Shangla. Lo veía en el Aberdeen que le falta gol, si no venía tal vez esta Ramírez o para ser suplente de sí. Ramírez. Lo veía sí. en el Rangers como suplente. Lo veía en el Motherwell que no tiene delantero. O sea, tenías un montón de oportunidades ahí. De hecho, hablamos en el, ¿sabes ¿En qué? el Hearts. En el primer directo que hizo el canal. Exacto. ¿Te acordás que fue viendo el playoff de ascenso y hablamos de Lafferty y la verdad que le veíamos lugar en casi cualquier equipo de la primera división. Es una lástima porque un, un rematador, un 9 histórico de la liga digamos vamos a decir sí. la verdad eh, que, que bueno dentro de sus cualidades juega muy bien ¿no? un wow. jugador vistoso pero te cómo le fue en el killman no. le fue ocho sí. goles en media temporada y fue el máximo goleador en media temporada o sea eso es impresionante y un jugador que te, creo que, si no estoy mal, creo que tuvo casi la misma cantidad de goles que Morelos de media temporada. O sea, o sea se, el, 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 era el Kilmano casi se salva gracias a Lafferty. Exactamente. Era, a, los, a los centros a Lafferty y, y te metió un montón de goles de cabeza. Exactamente, y ahora, bueno, se fue a Chipre a llenar la cartera y nada más. Pero. Eh, 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 M muchas gracias a la gente, eh. muchas Exacto. gracias, porque la verdad que han estado en todo el directo acá, siendo el aguante, no bajó nunca. El número, así que la verdad que sorprendiendo acá, cubriendo el partido de, de, del Celtic y, y la gente haciendo el aguante, así que muchas gracias a todos. No sé si querés leer algún comentario. ¿más? Acá dice, Onyeka se fue al Brentford. Ah, este es Onjedika, pero Onjeka había ido al Brentford. ¿Por qué tienen los mismos ah, nombres? No. Después en dice, caso. con razón me sonaba, entonces no era Onjedika, era Onjeka Después dice Luis González, ese era James Grant Martínez. Tremendo nombre, ¿eh? eh el Celtic tiene tan bajo nivel con respecto a Europa. Yo creo que no tiene no ese bajo nivel, sino que tiene un. Donde flaqueas el arco. Basilis, Basilis Barcas, Luis González dijo eso. Basilis Barcas no me convence y Bane es un tipo que es suplente. No puede ser titular del Celtic. Bueno, ahí, ahí, ahí había rumores sobre fichajes. A ver. Fraser ¿Cuál es Foster? Sonaba. Yo me Forster y Foster. No, es, que es? es Fraser Forster. Y También está Joe Hart. A ver, Foster, Forster sí creo que es una buena alternativa. Y Joe Hart no me parece tan buena alternativa. Pero, por ejemplo, en tu liga, en tu propia liga, tenés a un tipo como Siegrist que salvó a un equipo él solo. Esa es la realidad. ¿Por qué no fichas a sí. Siegrist? Que te va a salir y... menos que Joe Hart o que Fraser Forster. Sí, no, es el, no es el mismo perfil, digamos. No. Yo ahí me confiaría más por un Forster que ya conoce la liga, que ya estuvo en el Celtic. Entonces. Parece que yo iría más por ese lado. Eh, Joe Hart, bueno, no sé, debatimos algo. Eh, Mirá. Que podría ser un buen refuerzo. Pero... Yo, yo creo, sí, pero yo estoy pensando de acá a futuro, porque no puedes claro. estar todas las temporadas sí, fichando Forsten, un arquero. Forster, entonces, estás en la misma, porque también tiene. Exacto. Por eso yo edad. tal vez decía, che, ¿por qué no van a Siegrist, que está en el Dundee United, eh, salvó al equipo, eh, tiene 28 años, tenés portero para un buen rato ahí. Entonces, y Alwick, Alwick. Alwick podría ser, pero ¿sabes qué tiene pasado en el eh, Rangers? Sander Clark. Y, pero, y, y Scott ser. Brown también tenía pasado en el Rangers. Bueno, en, pero en, una cosa. El, pero bueno, Alwick, el, Alwick salió de la cantera, hizo toda la carrera completa en la cantera del, del Rangers. En cambio, eh, eh, por ejemplo, Scott Brown entró de nenito y después salió nomás, y después entró a la cantera del Ibernian. Ahí es el problema. Tal vez un Sander Clark que estuvo toda su vida en el St. Johnston. Puede ser. Siegrist, porque Bien. yo ficharía a Siegrist, tal vez con los pies no es el mejor, pero sí que es el, que es un, el mejor portero de la liga, sin duda alguna. Esa es la, es la realidad. Entonces... Sí, Mar Marciano también había tenido... Marciano buena tuvo buena pero temporada, se pero se fue a Israel. Alan McGregor es, gran, es muy buen portero, pero ya tiene eh, 38 años y además tiene una muy buena defensa y por eso lo respalda. Pero en cuanto a estadísticas, de cuánto paró, por cuánto le tiraron, a Sieris lo bombardearon, fue el que más le tiraron, al que más le tiraron al arco y, y pasó todo. El Celtic tampoco le van a patear tanto. Como Exacto. En el... y... Entonces son otros perfiles, digamos. Eh. Exacto. Eh, yo lo, creo que eh, Posteculu va a mirar mucho si juega bien con los o no. Eso también tiene que tener en cuenta. Eh, eso sí, hay que ver qué pasa. Entonces tal vez un Sander Clark, qué sé yo. Hay que ver ahí eh, qué pasa. Después dice, sí. James Grant Martínez vuelve a decir, sacala, yo lo he visto en Bélgica y yo sigo la liga belga. Qué bueno, y nos puede informar sobre la liga belga, que alguno va a llegar por ahí. Después nos dice Nico Cordo. Bueno, si nos quiere dar información, digo, del de, de, de jugador por, por Twitter o por algún lugar, por mail también, tiene, tiene el mail. de. Ah, eso, programa. eso iba a decir. Tienen el mail de el expreso escocés para mandarnos cosas por si quieren que comentemos cosas en directo o si nos quieren mostrar cosas o si qué sé yo pueden mandarnos lo que quieran en, en el correo y, y ahí podemos ver y poderlo poner en directo si es que quieren entonces acuérdense el expreso escocés com, después nos dice está en la descripción también también está en la descripción después dice eh, eh, cómo quedó el rumor de Origi al rangers no, 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 nunca, no, no llegó ni a hacer rumor, me parece. De San, de San, esa sí, es la realidad. Sí, es que no, están en vacaciones, estaba jugando en la euro y dijeron, vamos a ver qué podemos inventar y, y bueno. Sí, mucho Re rumor, mucha, mucho fake news. Pero por cuánto vas a comprar. Atajadón, atajadón de Bain. atajadón Uff, mira, atajadón yo, de Bain. Yo, por, yo por Origi no pagaría más de 5 millones. Si soy el ranger, si sé que mi presupuesto es limitado, no pagaría cinco, ni más de 5 millones. Porque gastarse 10 por Origi, 15 por Origi, no los vale siendo que estás en una liga donde tenés poco presupuesto y así. no, Yo no gastaría ni loco porque es una inversión que no sabes qué va a pasar porque aparecen los momentos no, no vale importantes, pero no lo vale la pena. Después dice: eh, ¿Cuándo marcó el Midgitland? Pregunta Paul Berril. Marcó al minuto 3 de la prórroga. Justamente ahora van a estar en el entretiempo de la prórroga. Eh, viene el segundo tiempo. Así que sí, a los tres minutos fue entró dormido el Celtic a, a, a la prórroga y la verdad una lástima porque aparte tampoco jugó bien, sí. eh, no sé le están pesando las piernas al Celtic, el Celtic arranca bien, este equipo de Postecoglou arranca bien los partidos y después se va cayendo y e imaginen una prórroga, así que no ya muerto, se va a tener que hacer cambios, yo estaba mirando un poco el banco, bueno Rogic eh, ya entró, Rogic, eh, Ayeti está en el banco, la verdad que no, a mí mucho no me gusta, pero eh, podría haber, o sea, tener la oportunidad de entrar. Sí. Eh, ah, este, el, el, no, no. Me he olvidado de. mira qué complicados son los nombres, pero el, de, el defensor este que compró el Celtic, Hurtoguid. Urtog, sí, el, pero el ese viene, del, del, no viene a ser titular. El del Sheffield Wednesday. Sí. No, Jugó en la temporada porque no, no, ¿por qué no tiene más oportunidades. Porque creo que viene como a ser un poco de plantilla, ¿no? Creo, creo que terminó el contrato y dijeron, bueno, aprovechamos esto y venite. Pero no creo que tenga oportunidades. Eh... Pero bueno, no, digo porque. A ver, esperen, pero si vos me decís, tengo a Puyol y a Piqué en la dupla de Sentarrell, bueno, sí, que se quede en el banco, pero tenés a. a, a dos, dos jóvenes que, bueno, Welsh juega muy bien, pero Murra y. Te costó un gol, digo. Bueno, sí, Murray sí. Eh, tal vez ahí sí podría meterle un poco, pero, pero es que. Bueno, Murray, ¿cuántos años tiene? Creo que está muy verde, muy muy verde. Sí, sí, son jovencitos, pero digo, por eso digo, me ¿Sí? parece que este podría tener otra oportunidad. Después acá nos dice Nico Córdoba, qué mal fichaje el de Barcas encima que vino para ser titular. Ya lo dijimos, creo que fue el peor fichaje de la temporada pasada. Eh, muy mal fichaje, muy mal fichaje. Y arquero con muy malo. Muy malo es Varsilis eh, Barcas. Si no, no estoy mal, la estadística sí. es que de, de 15 veces que le dispararon al arco, recibió 10 goles. Así que imagínense. Sí, no, el otro día con el West Ham también le metieron un no. gol y regaló todo el primer palo, un humano a mano. Todo el no, es una, una pena, Varsilis Barca, que había sido que rendía bien en el AEK de Atenas, pero... Me parece pero... que le, pisó, le pesó la camiseta, me parece, ¿no? Eh, Quizás para otro equipo de la liga podría funcionar. Puede ser, pero es que venir de la ECA de Atenas... O sea, este es tener una camiseta pesada. ¿eh? En Atenas. La, liga, la mitiquísima liga griega. Obviamente, la, la, más, la, la mejor liga, la super quedó liga. Afuera liga. De la, quedó, quedó afuera de la en competición europea el otro día. No se podía saber. <laughs> Después acá nos dice Nico Córdoba. No, no, nos dice Paul Berrir No me gusta Barcas, ya lo sabemos, a nadie le gusta Barcas. Después dice Nico Córdoba y lo gracioso es que una vez se convirtió en Oliver Kahn cuando la ECA de Atenas eliminó al Celtic de Europa League. Tal vez ahí fue donde dijeron, bueno, vamos a fichar este y la cayeron mal. Después hizo, Nico Córdoba. ¿Vieron que Andy Murray casi juega en el Rangers? Andy Murray, el tenista. Andy Murray, el tenista, sí. Hay que buscar ah, esta eh, información. Hay que buscar esa historia. Mandánoslo al, al, al correo para así, así lo miramos. Es una historia interesante que podemos comentarla. Después nos dice James Grant. El Midland es un gran equipo subcampeón danés. Y lo desarmaron con Scholz, con Onjeca. Eran sus mejores. Eh, y, y falta Kajust y Dreyer. Bueno, lo desarmó el Brentford. <laughs> Esa es la verdad. Pero, a ver, el equipo me gusta. Siguen conservando a un tipo como Evander. Que Evander es una locura, el jugador, el, el centrocampista brasileño. Después dice eh, Vicente. Eh, o Banana Free. Dice, bajó, bajó muchísimo el Celtic. Ahora está recibiendo un baile. Sí, sí, está jugando muy mal este segundo tiempo, la verdad. No sé, yo, yo estoy, lo estoy viendo acá el partido y la verdad que no creo que. No, no lo veo con aires como para, para llegar a lo, los penales, sinceramente. Eh, si que reflotamos un poco ese debate si era un fracaso o no. Eh, me parece que es un proyecto que está muy verde, muy verde. Es que. Sobre todo porque es un técnico con Entró a Baggetti, por cierto. Ah, bueno. Eh, es, un, es un técnico que, que, que viene con una impront, con una experiencia muy importante, viene con una idea muy fuerte, que es sí. difícil de, 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 de implantar, de que se empieza a consolidar. O sea, no es por bajar el precio, pero no es un equipo de estos que vos decís, bueno, viene un técnico que es más de escuela tradicional, que en donde se puede, eh, lo, lo que a mí me, me suele gustar es el fútbol, eh. no, no es por una cuestión valorativa, sino que es más fácil por ahí implantar de un 4-4-2 y vamos a jugar a la segunda pelota, al pelota se hace una pelota, que esto que es un fútbol más asociativo, con una participación del arquero que, que, que es, más, es diferente, no con más exigencias. Eh, no sé, me parece que no, no, no sería un fracaso porque se juega, juega contra un Michelin, que es un equipo que siempre está en estas competiciones y siempre pasa. Sí, Entonces, eh... acuérdense que también viene de una liga complicada. Con el las, las polémicas del Celtic en Dubai viene de la, de, la, de la destitución de Neil Lennon, que venía practicando también otro fútbol, un fútbol más relajado para los jugadores, que era solo chicos, salgan a la cancha y métanle todo, porque eh, a nivel táctico era poco menos elaborado que lo que ofrece Ángel Postecoglu. Eh, es, una, es un nuevo inicio, realmente. Tienen que aprender todo de cero los mecanismos de cómo se mueven. Además. Recién terminan la pretemporada, recién está por empezar la liga. O sea, en estos partidos no podés implantar un sistema tan complejo como el que quiere implantar Postecoglu. Entonces esto se va a ver a medida de que pase la temporada. Eh, no, es un, no es un fracaso, sino que es una mala suerte que le haya tocado justo ahora. Pero... Aparte juega con el... Con, ahí estaba chusmeando y creo que juega contra el Jablonec de República Checa. Ahora, eh, si pierde este partido. Entonces, y sí? eh, Que es un partido de ronda, de la ronda 3 digamos de, de, la, de la Europa League y bueno después ya, ya jugando este partido y pasándolo eh, podría ya tiene asegurado eh, una fase de grupo de Conference League eh, que bueno pero lo ideal, obviamente, es, yo calculo que será llegar a una fase de grupo de Europa League. ¿Y si, cae, de... y si cae a Europa League tampoco, y llega a fase de grupo tampoco un fracaso. Ya decimos, Ángel eh, Posteclub Coglu llegó hace poco, tiene un sistema complejo que tienen que aprenderlo. Entonces eh, no es un fracaso, sino que creo que fracaso sería si la próxima temporada caen en esta misma etapa. Mirá, nadie se acuerda, pero el Ranger quedó eliminado contra el Progress, de, no me acuerdo qué país, no sé si es Luxemburgo, pero eh, el quedó eliminado en una ronda previa y fue un golpe, me acuerdo que cuando estaba Steven Gerard arrancando el proyecto y sí. fue un golpe muy fuerte y no me acuerdo, pero hubo dudas de si podía seguir o no en el puesto y, y la verdad que es como para poner un poco de contexto de que estas cosas sí. que pueden pasar cuando arrancas un proyecto. Eh, y mira dónde llegó el Ranger de Steven Gerard. Exactamente. Y tal, a ver, no podemos hacer también los similes con Steven Gerard, pero Ángel Postecoglou es un tipo que tiene una carrera que lo respalda y varias, per, varios personajes como eh, Guardiola y como eh, ex, el ex entrenador del, del Celtic. Eh, eh. No, Marcelo Bielsa. Eh, Marcelo Bielsa, Bielsa también, está. por ejemplo. Eh, pero ¿cómo se no, llama? No, viene este? con más, más pergaminos viene con más con más pergaminos ah, Brenda Rogers Brenda digo. Rogers eh, también sí. eh, dijo que era un no, entrenador pero... que tenía, tenía buenas cosas y también pero, viene pero con más viene con más pergaminos exactamente, que, que llegar, eh, exactamente. O sea, viene, tiene más espalda digamos para para poder venir e implementar su juego Exactamente Y ahora acá se armó un, una linda Una linda conversación De que si Sisto, eh, Sisto Jugó en el Celta sí jugó, Estuvo en el Mundial 2018 Con Dinamarca Es el mejor, es el mejor da, da, da. Bueno, están hablando de eh, Pione Sisto eh, Después dice bueno. acá eh, Criticaron de T cuando ni siquiera Comenzó la liga, es un montón Y bueno, pero hay mucho, mucho Amarillismo también de querer eh, a generar polémica y sí. o sea, nosotros también podríamos tranquilamente venir acá y hacer escándalo y, y, y opinar de que Posteculo ahora se tiene que ir exactamente y que, que una cosa es es opinión porque y decir, mira, la verdad que no me gusta cómo va el proyecto, o no, no me gusta esto, no me gusta el otro. Ahora, empezar a, a, a cuestionar la, la posición de un técnico que acaba de llegar, eso me parece un poco amarillismo. Una, no, una... y a, además, eh, gente, tengan en cuenta: Celtic puede ser todo lo grande que quiera, pero pierde a piezas importantes. Puede perder la próxima temporada a Ryan Christie porque tal vez no renueve el contrato. Puede perder por las polémicas estas de, de Leigh Griffiths. A Leigh Griffiths puede perder esta temporada a Otson Edward puede eh, ya perdió a Christopher Adger, o sea, pie, también antes de tenerlo incluso ya perdió a Jeremy Frimpong, que era una pieza importantísima de este Celtic, entonces eh, está en un panorama complicado. <laughs> Esa es la realidad. Sí, sí, tal cual. Está en un panorama complicadísimo. Y después acá dice el partido contra el Progres de Luxemburgo, que dirigió Gerard, clasificamos creo. Yo no creo porque eh, creo que está en el video de, que hice del Rangers y creo que sí, sí había perdido contra el Progress. Si no, no estoy mal. Fue muy muy rotundo esa eliminación. Llámame si me quiero acordar el resultado. Ya es, un poco, es difícil, pero no me acuerdo si perdieron 2 a 0 de visitante y, y, y ganan 1 a 0 de local y no les alcanza para... Pero ah. o sea, fue ajustada la eliminación, pero, pero perdieron contra un equipo eh, de esos que el Ranger comúnmente les mete 10, digamos, en el global. Bien, acá nos dice, acá nos dicen, eh, primero nos dice James Grant eh, Martínez, el de Texas Australiano, es buen entrenador, mi papá es de Australia, ahora entendimos el tema de James Grant, después nos dice Rangers Argentina, nos dice el partido contra el Progres de Luxemburgo que dirigió Gerard, creo que clasificamos, eso ya lo contestamos, después dice James Grant, sigo al Celtic por Tom Rogic, buen jugador, eh, tal vez ahora más de rol, pero buen jugador, y después dice Rangers Argentina, quedamos afuera cuando dirigía... Pedro Caixinha, si mal no ah, recuerdo. Ser, Vergonzoso. Algunos hinchas dicen que es la mayor vergüenza del club. Es que no, yo es estoy verdad, pensando. Me que... Creo que hice mala memoria. No, eh, creo que. No, creo me parece que... que es verdad, porque claro, queda, queda fuera ese partido que fue rotundo y pierde y después lo terminan echando. Creo y que. Ahí después de viene Gerard. Creo que con Gerard no sé si era una. No, creo que hubo una, una derrota dura, pero no sé si era. Creo que era en, en liga doméstica. No, Liga Doméstica no, eran Copa Doméstica, no me acuerdo en qué Copa, pero sí perdió. Tuvo un partido que fue complicado para Gerard, pero no, no recuerdo si fue en Europa o si fue en, en, en competición local. No recuerdo, pero sí tuvo un partido complicado. Después, acá dice Paul Berrill, Tommy Roger, que es muy bueno. Eh, es, es muy bueno también jugar Sani, pero no pudo. Sí, cuando jugar Sani se dio por el Manchester City. Eh, ahora nos vemos, debo ir a dormir, es tarde, eh, seguramente está en Australia. <laughs> si está en Australia, obviamente es retarde. <laughs> sí, no sé la cara, <laughs> a qué hora es, pero... 5 de la mañana, ¿no? Sé no, hola, sí, c... debe ser. <laughs> pero bueno, Caixinha... Un, un saludo, muchas gracias por pasar. Muchas gracias, James. Y después dice, Caixinha se comió 5 a 0 contra el Celtic. Sí, eso lo había comentado yo creo, sí, en, el, en el video del Rangers. Eh, um, y bueno, y ahora... ¿Qué podemos comentar más allá de, de estas prórrogas, no? Podemos comentar cómo bueno, nos el partido fue. Partido va, la verdad que poca idea del Celtic, eh, mucho, haciendo mucho tiempo el Michilán, como sí. se puede esperar, y van eh, 15, 15 minutos, no, 115 minutos que faltan 5 para terminar, así que bueno, eh, no no sé, no son muy buenos los augurios. a ver ahí ataca el Celtic, pierde la pelota. Oh. La pelota así que no. Eh, y, no, y bueno, es un, un equipo difícil ¿no? que se cierra atrás y andaba a venir. ¿no? Debo decir acá que no volvió a pasar nada paranormal. Debo comentar eh, que no volvió a pasar nada paranormal y estoy bastante bien. <laughs> no se cayeron los Gracias. vinilos de vuelta, por suerte, pero estoy preocupado todavía. Y, y debo contra contar que estoy aprendiendo a manejar. Bueno, está complicado, pero estoy aprendiendo a manejar. Me quedé no. trabado en la costanera, pero pero me quedé. Me aprendiendo a manejar. Terrible, terrible. La peor yo sensación no, vida. Yo, yo no sé manejar. ¿En serio? Así que, no. ¿No te animás? No sé, siempre. Eh, no, no sé si quiero un animo a, a, a tratar de aprender. O eso lo podría hacer. Nunca fue una. No, no sé, nunca me llamó la atención. En absoluto. Eh, no o, sé. o sea. Es un tema que me preguntan todos como diciendo. No sabes manejar. Y... Pero no es que tenga una negación. O no sea, sé sí. Si... Quisiera aprender, no. o si en un futuro tengo mucha plata aquí me quiero comprar un auto y aprenderé o qué sé yo, pero no, no sé. No. Nada, eh, eh, a ver, es A ver, cuando sabes manejar es más placentero, pero cuando no sabes manejar y te estás metiendo por avenidas es lo peor del mundo, eh, la verdad. Es, creo que nunca me cagué tanto en mi vida como en esta ocasión. Me metí en una avenida y me, se me quedó trabado el auto en la salida, en un semáforo. No Entonces, pero no no era para ir a no podía haber ido a practicar en un lugar un descampado. No, no, <laughs> en porque en medio de la ciudad. <laughs> era, no tenía, era ir al lío. No tenía otro lugar. Era ir al lío o ir al lío. Entonces me metí al lío. Ya fue. Y ya fue. Y, y esta semana, esta semana preparando el directo, fue la peor semana de mi vida. Porque con 18 años eh, tengo gastritis. Esa es la, la realidad. Creo que. Bueno, bueno. Ya. Creo que las peores semanas de mi vida. Sí, no. No, no estamos. No, bueno, por suerte ahora arranca la liga. Que sí, que, espero que, que. Un poquito, pero. Espero que calme un poco, pero, pero bueno. Acá dice después: pues, Acá dice la gente. Ehm, ¿Cómo vas a comer si no ha pasado nada paranormal? <laughs> y, y sí, vivo en Australia, en Sydney. Mi madre es de México, saludos. Saludos, James, y wow, tremenda conjunción. Esto es la magia, del, la magia de YouTube. La magia de YouTube. Ahora tenemos a gente de Australia, ¿eh? es buenísimo esto. Después dice: Es que vi el partido de Australia versus Egipto. ¡Bueh! Nos, ¿cuánto salió? Creo que ganó Australia, Australia. Ah, porque ahora están la, los Juegos Olímpicos. Exacto. Yo la verdad que, ah. interés, ser unidad de interés, porque no... No, no sé, no... La verdad que no, no he visto nada, nada. No me genera nada. Eh, no, pero, viste, qué sé yo. Empieza a decirte, no, pero no sos patriota, ¿no? Bueno, si yo quiero que gane Argentina, claramente. Sí, pero obvio. No, pero no, no, te no, no, nada. no te genera no, lo, lo mismo. No te genera lo mismo. La verdad que no, no, se, no se me da no, no me da ganas de mirar, no sé, de Grima. No me da no. ganas de levantarme a las 5 de la mañana a ver esas cosas. No, sí. salto, ver. salto en garrocha, eh... ¿no? ¿Cómo es? Creo que sí, salto salto en. ¿Cómo se llama? Bueno, el palo este largo. Salto Suena muy en largo. Sí, sí. Creo que sí. Y después dice acá: eh, Debe ser muy tarde, ¿no? Si sí, seguramente nos traerá así. Eh, por mil noches Celtic Champions League emotivo. Eso es por, porque a, a Argentina le hicieron por mil noches la recopilación. De, de, de su viaje por la Copa América, después dice, son las 6 AM en Australia. Wow. No me genera interés un torneo sub-23. A mí tampoco. La verdad. No, pero aparte. Porque no hay nadie. No, no sé, no hay nadie muy importante, digamos. Por ejemplo, en Argentina. No, ¿No es como cuando fue, no me acuerdo si en China, en el 2008, donde jugaba Messi, jugaba sí. y María. No sé si había alguno más, pero. No, pero es que tampoco el equipo me genera cosas. O sea, hay jugadores buenos. Me encantan los jugadores, pero. Hay otros jugadores que no, 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 no me generan nada. Por ejemplo, este que, por ejemplo, no este Tiago Almada de titular en, en Argentina, por ejemplo, o el, el propio Batista que no me genera nada como técnico. Son cosas que pasan. Después dice Nico Córdoba. Eh, Jabalina es una de las de los eh, disciplinas. Después dice Pablo. ¿Le conoces al youtuber de lucha libre Huargue. No conozco, no miro lucha libre. ¿Vos miras lucha libre? Eh, sí, miraba bastante, miré unos cuantos años, eh, pero hace un año y pico dejé, a veces cuando hay un Wrestlemania o esas cosas de eventos importantes a veces lo chusmeo, eh, en la media inglesa viste que han hecho a veces sí. videos para miembros, directos para miembros, pero no, eh, me, me, me gusta, me gusta, pero no, últimamente lo he dejado un poco ver, pero hasta hace poco lo, lo seguía bastante. Yo debo eh, decir que no, no sigo otros deportes realmente, o sea... A ver, pero ¿por qué? ¿No sigo básquet? Porque, bueno, no. No no, no sé, no, no me genera nada el básquet. No miro volei, porque tampoco me genera nada. No miro hockey, porque no me genera nada. No miro lucha libre, porque no me genera nada. Es, sí. es raro, es raro. Pero, pero bueno. Eh, ¿Querés que nos quedemos con el final del partido? Porque ya va 19, 119 minutos con 36 segundos. Coméntalo. Y está, en, está el Michelin haciendo tiempo en el córner. Ganando un corner, la hace rebotar lateral, y está hace cinco minutos ahí en la esquina, haciendo tiempo. 2 eh, dos a uno, ya esto ya está hecho, diría. A ver, ah, adicionaron no, dos minutos más. Ah, bueno, bueno gracias. Dos Muchas minutos gracias. más, eh, un poco de esperanza para el Celtic que a ver si puede tener una oportunidad. Ahí ganó el lateral, ahí ganó el lateral, salieron del corner <laughs> que estaban, estaban encasillados ahí, así que lo, ya la perdieron de vuelta. Eh, me parece que cobraron, ah, no, no cobraron falta. Así que sigue pelotazo en largo del Celtic. Al final, tanto que querían relate. Y bueno, vamos a hacer algo parecido. Pero no, ojalá que lo pueda empatar el Celtic eh, con alguna pelota. Claramente que, que se salga del libreto. Porque si no, está complicado. No, no, no lo veo. No está lo complicado. Veo. Eh, no, no, no sé si querés comentar algo, pero la verdad que no, eh, que, que, que... Yo, no soy de. Ya el partido no, no, soy de finales, de, no soy de otros deportes Y que el Midtjylland va a pasar A la siguiente ronda De la Champions League sí, <laughs> Felicitaciones pelotazo, a Midtjylland mi pelotazo, San Eduardo no puede agarrar acá no, dice que, acá no dice Luis que Ya terminó Bueno, me, me spoilearon Me spoilearon, no tendrías que haberlo dicho Yo te tenía que con toda la emoción viendo si el Seti lo puede meter <laughs> y, y me acabas de spoilear me, me, Una desilusión Absoluta ver, te, que, pregunto nah, serio, fuera... te pregunto en serio Te pregunto en serio Vos creías Mirá, que había un, centro iba... a la área? Mirá, un lateral al la área que me hubiese emocionado muchísimo. O sea, Menos me <laughs> me de... Pero te pregunto en serio, ¿vos pensabas? ¿Vos pensabas, eh, ¿Vos pensabas no, que iba a pasar el Celtic? No, bueno, habíamos hablado en, en, allá antes que, que, no, que no, 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 no tenía ninguna esperanza, pero, pero yo me no esperaba que el Michelin lo gane más holgadamente y la verdad que veo un Celtic que plantó cara, me parece, ¿no? a la altura de la competición eh, y se va con un resultado muy cerrado con un 3 a 2 en, en el global entonces eh, ahora va a jugar como decíamos con el jablonec en la por la ronda 3 de europa league eh, así que bueno eh, creo que ahí va a ser un poco más favorito desconozco el fútbol checo eh, pero, pero yo creo que le podría llegar a ganar y pasar a los playoffs de europa League pero, pero bueno no me parece que he visto cosas interesantes o sea yo me quedo con los partidos oficiales para analizar sí. eh, seriamente el Celtic porque la verdad que analizar un West Ham contra sí terminó ya así que ese, doy fe de que, de que perdió el Celtic no pero analizar un West Ham que que es un equipo de Premier que están a otro nivel con los equipos escoceses no, no, no tiene mucho sentido yo prefiero analizar un Celtic eh, acá y veo que, que que el camino del de postecobulo es interesante eh, de cara a lo que se viene en la liga, eh, es... ahí está pobre Costecoulou, muy triste. Exactamente, y después dice acá: bueno. A ver, bueno, vamos, a, vamos cerrando, ¿no? Vamos leyendo un poquito lo que dice la gente: dice eh, eh, Uruguay hoy juega la final de Remo y lo veo con más emoción que una final del mundo. Es que Uruguay es complicado que saque una medalla porque es un. Bueno, chiquito el país, ¿no? Bueno, no sé, Argentina venía medio mal, ¿no? No, no sé. Argentina está, está pésimo, está pésimo. Argentina. Ah, no, por eso, porque había alguna cosa de refilón, vi que. Es que, es que creo que, no. la que el que sacó la primera medalla fue hace, fue hoy o, ante, o ayer de, ah. de los. Eh, ¿Cómo se llaman? Los Pumas, los Pumitas, los Jaguar, no sé cómo se llaman. Ah, sí, La creo selección que de, de rugby. Sí, lo vi, lo vi. Que ganó no, la no, 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 bronce, sí. fue la primera medalla. Después dice acá. Sí, le saqué de 7, sí. Sí, el. el Sí, el, el, UCI, el los que juegan de 7K uno. Después dice, sí. en España sí que hay buenos, pero la verdad es que me da mucho palo. Da mucho palo los Juegos Olímpicos. Después dice, Wargue es de Corrientes. Y en Chaco está Damián Cook. Eso lo sabía. Eh, Wargue no lo conocía, pero eh, Damián Cook sí que está acá al lado en mi provincia. Si ustedes no saben qué es Corrientes, Corrientes es la provi una provincia del norte donde yo estoy viviendo. O sea, él es de Buenos Aires, yo soy del norte del país. Eh, en el norte, tirando para Brasil. Y Paraguay. Después dice: eh, Yo sigo gimnasia artística. Bueno, una buena disciplina, ¿no? ¿Qué opinas de la gimnasia artística? Bien, muy, muy esbelto, muy, muy estético, <laughs> muy, muy, muy agradable a la vista, diría, ¿no? Artísticamente. A vos que te gusta tanto el arte, creo que es una, una forma de expresión, diría. Sí, Un filosófico. No, a ver, eh, eh, arte es arte. Arte es arte. Por ejemplo, los deportes también son arte, por ejemplo, porque es una. Son habilidades que uno tiene, por ejemplo. Después dice Drew McIntyre es fanático del Rangers. Bastante McEntire, bien. Sí, Drew McIntyre. Bueno, voy a, yo lo he ido a ver en los últimos años. Ha venido a Luna Park, en Capital Federal, en Argentina, eh, la WWE. Y lo y lo y alguna vez fue, y lo, yo lo he ido a ver y, y fue Drew McIntyre. Así que unos animales, unas bestias. Y después está el debate si se pegan o no. Dice, si yo lo he visto que se peguen. Yo lo, lo evito de los cachetazos que se pegan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se saben pegar y son unas bestias, ¿no? Entonces y ni sí. lo sienten. Pero me llegan a dar ese cachetazo a mí y ¿sabes? termino internado dos semanas. Después dice acá: eh, ¿contra quién juega el Celtic ahora? Después dicen que quedó tercero, el Jablonec con 69 puntos en sí. la liga checa. Con el, el Jablonec juega. Ok, juega con el Jablonec Después, el técnico del Celtic parece el de Peñarol al inicio. Jugaba buen, bien solo el primer tiempo. <laughs> después ah, es dice... mucho, es mucho eso. O oh, Scaloni también. Scaloni también. Después dice: marcó 59 goles y recibió 33 el Jablonec. Bueno, bueno, son estadísticas decentes. Eh, parece ya prepararemos que prepararemos la previa para, para el directo que viene, seguro. Exactamente. Y después dice: parece que el San Johnston va a jugar contra el Galatasaray. Si sí, va a jugar contra el Galatasaray. Sí. Le ven alguna chance de pasar. No. <laughs> no, lo dije ya en el video ese que comentábamos de competición europea y no, son son rivales que presu tienen un presupuesto... Sí. Eh, o sea, ya de por sí, atajó un muslera, que bueno, atajó mal el otro día, pero se comió cinco, pero, pero creo que tienen un presupuesto que no, no tiene comparación. Creo que está falcado todavía o se fue. Creo que está falcado todavía, pero yo voy a hacer el apoyo al San Johnston. Voy a hacer el apoyo al San Johnston y va a ganar no, a yo 7 también. yo quiero que gane el San Johnston. ¿Quién me quiere o que gane? Ojalá que gane y que meta siete goles y que moslera se coma todos los siete goles. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Después dice Paul barrir que no la ve, no, no ve pasar al San Johnston de Liga, contra el Galatasaray. Bueno, son opiniones, ¿no? Son opiniones. Sí, sí. y Versiones. Son versiones de la historia. Miradas. Exactamente. Puntos de vista. Posturas. <laughs> Observaciones. Eh, no me sale más nada que. Nada. Dale, dale, que vamos cerrando esto que ya Vamos a la gente cerrando lo esto. tenemos cansada. ¿Hace cuánto? Hace dos horas y 20 minutos que estamos molestando a la gente. Bueno, está no, Muchas gracias, muchas gracias. Muchas eso. gracias y vamos a leer el último comentario. Dejen su like. Exactamente. No, no, no sé si lo había dicho. Tenemos 23 pero... me gustas. Tenemos bueno, bien, bien. Eh, eh, 111 reproducciones, o sea, bastante bien. Eh, vamos a ir leyendo ya los últimos comentarios. Vamos a leer tres comentarios. Tres comentarios y cerramos este Dale. directo. Acuérdense, nos pueden ir a seguir a mí. Yo no tengo cuenta de Twitter, tengo un Instagram que es Pablo Benjamín18. Tengo la cuenta del Expresos Escocés que es arroba en Twitter. Lo pueden ir a, a seguir a Facu, en Facu M cor barra baja coronado si nos mal en Twitter. No, facu guión M Coronado. Exacto, sí, ahí está. lo acomodé. Y, y en Twitter, en Instagram también, pero eh, ya quizás si querés que. Eh... No sé qué comentar algo más, pero recordarle a la gente de que, bueno, aprovechamos que están todavía acá, que el martes que viene a las 3, esta vez sí, vamos a estar en directo a esa hora y ese día, como, como corresponde. Así que, bueno, va a ser un pro, el programa de, del, del canal y que esperamos que nos acompañen. La verdad, nos hicieron el reaguante, no va a durar tanto comúnmente no. esta vez porque era una ocasión especial y jugó al Celtic, que ayer no lo hubiésemos visto al Celtic, así que bueno, eh, algo es algo, eh, sirvió en algo que no, no pudimos estar ayer, pero Exacto. bueno, eso nada, que, que comenten, que dejen su me gusta, todo, que esperen Nuevos videos del canal que, que van a haber va el viernes, como siempre. Ahí bueno. Y nos veremos la semana que viene. Y bueno, ya, pero bueno, Y acá dice. Bueno, vamos a leer los comentarios que dijimos. También nos pueden escribir por arro, expreso, el expreso gmail.com para enviarnos cosas para los directos. Como ya les comentamos que lo tenemos ahí. Y no lo no, no usamos a tanto al correo. Entonces, bueno. Después dice: ¿Cuántos son los clubes? ¿Cuántos son los cuánto es el presupuesto de los clubes? A ver, para que ustedes entiendan. Eh, fuera de Celtic y Rangers. Los presupuestos son casi iguales. ¿eh? Celtic Rangers cobran en torno a 80-90 millones por temporada. Después el Aberdeen está entre 15 y 20 millones. Después el Ibernian entre 15 y 10 millones. Y ahí va bajando progresivamente. Es decir, uno cobra 7 millones, 5 millones y así sucesivamente. Los que tienen más diferencia obviamente son el Celtic Rangers que reciben por patrocinio, reciben por eh, promociones, reciben por las televisoras, reciben por todo, básicamente después dice eh, de qué van a hablar el martes que viene no lo tenemos bueno, pensado tenemos todavía que hablar de, de, la, de toda la liga de los exacto de fin de semana primero eso juego, competición de Europa también también vamos a hablar de competición europea lo que es seguro es que vamos a hablar de liga y competición europea después lo que venga ya lo vamos a ir encontrando por eso también les decimos pueden hablarnos por nuestro correo privado para decirnos che podrían comentar esto che podrían que nos den una mano que exactamente no sean parte de, 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 del programa también como lo son acá comentando eh, en, la, en la parte de la producción del programa también pueden aportar. Exactamente. Y bueno, vamos cerrando este directo. Ya saben, nos pueden, se pueden suscribir, se pueden compartirlo con sus amigos, pueden compartirlo con. Con sus familiares pueden decirle: Che, abuela, pasame tu celular y te suscribís con la cuenta de tu abuela en YouTube. Che, primo, pasame el celular y te suscribís con la cuenta de tu primo. Podés compartirlo con la gente que más querés para ayudar a crecer esta comunidad. Decirle: Che, mira el fútbol escocés que está copado. Y le mostrás y que se enamore de fútbol escocés y nos está siga. Creciendo, está Exactamente. creciendo. Exactamente. También puedes dejar tu like para que nosotros veamos que les gusta este tipo de contenido y seguir motivados en hacerlo. Porque básicamente el like no cuesta nada, no cobramos por nada. No. No, así que solamente es motivación personal y para estamos seguir con esto. Cerca del objetivo. Así estamos que... cerca del objetivo. Y además, obviamente, suscríbanse al canal, que eso también nos, nos da una muestra de cómo de si les gusta o no el contenido. Y bueno. Hasta acá el directo de hoy. Acá nos dice Paul Berril que lo hizo con su abuela. así que... Muy bien. Muy bien. Muy grande, pues. grande, Tampoco por... fomentamos el terrorismo, pero no, bueno, no, no. a veces se puede hacer una excepción. <risa> <risa> no, pero de verdad, muchas gracias, la verdad. Y bueno, este primer Los Muchachos de Charlie eh, creo que, que ha sido un éxito, lo voy a decir. Exactamente. Y porque podemos dar toda nuestra opinión. No, pero de verdad, y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, ¿no? no, no nos vemos, vemos el martes, que viene, el martes a 3 que de viene. Argentina, da, a la una de Colombia y de México. A las, y... dos, de la, a las dos de Chile y, y, sí. pa, y Paraguay, sí. a las tres de Uruguay, a que las siete las de, de, 7 de, 7 de España y las seis de Escocia. Eh, vamos a ir pasando bueno, los horarios. Eh. Sí, sí, quédese tranquilo. Así que bueno, no, muchas gracias por pasarse, la verdad. Muchas gracias por, por todo. Así que nos vemos en un próximo directo. Y chao.